Estamos y arrancamos. Bueno, gente, ¿todo tranquilo? Bienvenidos, sean todos bienvenidos a bordo del barco. Me mandó un mensaje Rod por la Xbox. A ver qué dice. Invítame. Vamos a bardearlo un poquito. Bueno, noche de piratas hoy, segunda noche de piratas acá en el canal. Bienvenidos a Arshok, Marcos, Joaco. ¿Cómo andan, gente? ¿Todo tranquilo? Y bueno, acá andamos, segunda noche de piratas en el canal. Tratando de comenzar un... ¡Ah, mirá, me la mandó bien a guardar, Comenzando una nueva costumbre acá con la tripulación. Y bueno, arrancando esta linda aventura que la verdad que la semana pasada nos la pasamos muy bien. Nos la pasamos muy bien el domingo jugando con Jonah y con Adri. Bueno, hoy vamos a hacer cuatro. No vamos a tener a Jonah por acá, sino que en la tribulación vamos a tener a Adri, que ya lo conocen. A Joaco y a Rod, que también ya los conocen. Son viejas caras conocidas. Sí, bueno, vamos a ir creando la partida y abriéndola y mandando invitaciones, así se suman al barco. Vamos ahí a jugar aventura y tamaño de tripulación 4. Tripulación cerrada con amigos. Sí, está todo bien. Pará. En control de audio, ajuste de sonido, el tema para. Presiona para hablar acá. Mantener. Ahora muestra un icono como estés transmitiendo chat por. Direccional. Chat del jugador. Silenciar el audio protegido por derechos de autor. Y por el stream, dale que sí. Y listo, acá estamos bien. Entonces vamos a dar la aventura, 4 jugadores, tripulación cerrada, confirmar y reunir tripulación. Y ahí les mando las invitaciones. Dale, buenísimo, ahí ya está Adri, saludos. Saludos Jorge. Vamos a ir a mandar invitaciones con la X. Invitar a juego. Y acá tenemos a Junio. Toma la X y a Roddy Rod. ¡Wow! Vamos. Ahí. Bueno, ahí fueron las invitaciones, así que cuando estén ustedes ahí, arrancamos. Cambié esas configuraciones de sonido, no sé si me vieron ahí. Vamos a probar qué onda, si anda el sonido. Si no funciona, nos vamos al Discord, ¿sí? Porque esto, jugarlo sin... Nos dimos cuenta el domingo, pese a que estuvo muy bueno, que precisamos tener con qué hablarnos para comunicarnos. Si no, es muy difícil. Es muy difícil. Ya está Adri. Me faltan los otros dos piratas. Y arrancamos. Vamos a mandarle de nuevo a Rod. Vale, la dio. Y Omega X también. Vamos a ver las invitaciones. Mientras estamos acá. ¿Hay Copa Oro hoy en la CONCACAF, Adri? Se jugaba algo hoy, ¿no? ¿Había grupos? A ver, yo estoy viendo Soccer Way ahí, a ver qué onda. Entro en 5, ponele. Ok, bueno, esperamos a Rod entonces. Ah, Qatar-Honduras. Qatar le va ganando a Honduras. Y después juegan Haití y México, ¿eh? Ahora nomás. En 20 minutos arrancan.
Qatar Honduras ya está por el séptimo minuto de descuento. Mandó Rod un mensaje y se reinició porque tiene problemas. Ok. Sí, juega Haití México ahora a las 11. Ahí recién me fijé. A ver, vamos a ir al grupo de los piratas. A ver si Rod pudo volver. Y si no, zarpamos así nosotros dos nomás. Y esperamos que vengan ellos. Bueno, podemos abrir el... Para los 23 juega México, ¿sí? Y tiene todas las de ganar México. Bueno, vamos, zarpamos. Zarpamos los que estamos. Y después cuando ya estén Rod y Joaco, que se suben a jugar. Me escriben acá, muchachos, y les mando invitación de nuevo. Sí, el que gana de los dos ya se asegura pasar. Es fácil. Ya hay nuevas travesías disponibles para que participen las leyendas pirata. Ah, no llegué a leer. Que hay tanta cosa para hacer de este juego que es increíble. Vamos a meter la cámara un poco más para acá. Ahí. Y cuando hago así, no se escucha el ruido de ambiente. Estoy con el micrófono de la laptop, todavía no pude cambiar el auricular, estoy con el auricular roto. Entonces por eso me escuchan raro en comparación a los streams del mes pasado, por ejemplo. Bueno, acá andamos, volvimos. Nos despertamos en la mesa, medio en pedo. Another new face. That was quite the celebration when you arrived. I'm not surprised you don't remember. The pirate lord told me to expect you. I hope you're prepared for the adventure that awaits and the danger. No sé cómo es para poner el botón con el que hablamos. Ahí te veo al lado, ¿me escuchas? Yo te escucho, ¿vos me escuchás a mí? Vamos para hablar, ¿no? Voy a mantener el botón apretado. No, te escucho por el stream nomás. Ah, a ver, ¿qué botón mantenés apretado para hablar? Hijo de puta, de persona misteriosa sigue hablando. Voyages to prove yourself. Think of them as an initiation. No aprieto ningún botón. Hablo nomás y dale. Ah, ¿y qué configuración tocaste? No me deja de hablar este hijo de mil puta. Morite, persona misteriosa. A ver, acá. Las opciones que creo que. Decía algo de apretar botón y que lo puedes desactivar, sí. Y creo que si está desactivado le va a apretar el botón, queda como en automático. ¿Alternar o mantener? ¿Vos en qué lo pusiste, Adri? ¿En alternar o mantener? Amplía el rango de las rocas marinas. Corajucios. Ahí probando. Y si no, vamos a Google. Es más fácil. Poné lo que dice ajuste de sonido. A ver, dale, ahora te decimos ajuste de sonido. ¿Será acá, modo de salida de audio o paso?
No, igual yo te escucho. Salí a la señal del chat de tripulación, está bien. Hay una de las opciones un poquito más abajo que te dice algo sobre... Ahí va, eso que dice, presiona para hablar. Sí. Eso yo lo tengo en desactivado. O sea, como que hablas libre. Ahí va. A ver ahora. Hola, 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 probando. Si sale por el juego. Hola, hola, hola. ¿Ahí me escuchás? Hola, hola, hola. A ver si algo. Hola, hola, hola. Probando. 1, 2, 3. Hola, hola, probando. No, yo no te escucho. ¿No? Ok. Mucha de la loca. No sé si será por la... la capturadora, no creo que tenga que ver la capturadora. El capitán mudo voy a ser, hijo de puta. A mí que va a ser mejor probar este, cambiar al Discord, porque el auricular vos que lo tenés conectado a la, al, ¿cómo es? ¿A la Xbox o al, o a la capturadora? No, el auricular mío está conectado directamente a la computadora. Y yo la Xbox la tengo conectada mediante el HDMI que va a la Xbox. Va a un splitter y la otra parte del splitter sale a la capturadora. A ver, le voy a mandar la invitación a Juaco. Pero va a poner el auricular en el joystick del Xbox. A ver si sale. Bueno, sí, el tema es que tengo que agarrar. Tendría que agarrar otro auricular, tipo el manos libres, porque el auricular que yo uso en la computadora es con USB. Es una verga, Para mí tenemos que ir al disco. Va a ser lo mejor. Prueba los diferentes ajustes de sonido de tu consola Xbox. Puedes configurarlo de la forma, botón guía, luego el engranaje lateral, busca audio, selecciona tu micrófono. Ah, capaz que en la consola yo no tengo el micrófono activado. Ese es el problema también, ¿eh? A ver, pará. Botón guía, ya. Capaz que es acá el tema. Engranaje, después busca audio. Adicionales. Debe ser que yo soy retrasado, que nunca sé configurar nada. Juaco, vos que estás en el chat acá, ¿sabés cómo configurar para saber si mi micrófono está configurado o no? Porque yo lo escucho a Adri, pero él no me escucha a mí. Y en el juego parece que puse las opciones que son,
pero nadie me puede escuchar. Entonces, no sé qué onda. ¿Será por acá? A ver, audífono, si vos, sí. A ver ahí. Probando. Me escuchan por el juego, me escuchan por el stream. Si podés probar, juego, si no, nos vamos al Discord, eh. No me escuchan, creo, yo tampoco. No, vamos en el Discord, no vamos a estar toda la noche configurando esta pija. No, la verdad que no te escucho. No, vamos al canal de Discord y otra cosa. No, no te escucho por el stream, ¿no? Claro. No, vamos al Voice Channel. Sí, dale, va a ser lo mejor. Sí. Sea of Tips, listo. Ahí ya creé un canal de voz de Sea of Tips en el coso, así que ya estamos ahí. Listo. Anda los balazos el otro. Está tirando tiro el otro. Te escuché los balazos de acá. Quieto. Ahí le mandé. Bueno, el canal de Discord para hablar ya está abierto, así que si quieren pueden ir entrando. Si arrancamos. Bueno, cuando se metan al Discord, arrancamos. Ah, es que soy un tarado, lo creé de vos. Soy un retrasado. Soy un retrasado mental. Anda. Soy un retrasado mental, creé un canal que se llama Sea of Tips y lo puse de texto. Soy un estúpido. Activé todo, como decía el coso y... ¿Me escuchan ahí? No encuentra nada. ¿Me escuchan? No, me van a escuchar. La concha del disco. Aparte en ningún lugar en la PC te pregunta tipo, che, ¿con qué micrófono querés usar? ¿Me escucha? Seguro. Hola. No, va a ser mejor acá usar el Discord y vuelta. Sí, o sea, lo divertido es que si se te aleja uno es tipo, comiste. Hola, ¿me escuchan? Hola. Ahí. Hola. Hola, probando.
Yo lo veo. Ah, ya Ahora, mute, lo boludo. ahora Se vive sí. muteado. Ah, se mutea a veces, Ahí, se pasa a ¿me veces, escuchan ahora o no? como siempre. Hola, hola. Hola. Y ahora no lo escuchamos. Pero si dice que No, estoy yo no lo conectado a escucho, la... la verdad. Pero la reconcha puta de mi hermana. Ahí se Hola, hola, ¿me muteó. escuchan? Se desmuteó. Es una Yo veo que se mueve verga el cosito, esto. pero que no. Pero la concha putísima de mi hermana. Debe estar padre en el stream. Hijo de remil Eso. puta. Yo los escucho a ustedes, ustedes no me escuchan a Estás mí. muteando. Sí. A ver, hola, hola, hola. Concha culo, pija teta. Esto es una pija. Hola. Hola. ¿Ahí me Tiene mal agarrado el escuchan? micrófono. ¿Me escuchan ahí? Pero Yo no sé cómo me fue. ahora sí. ¿Me Ahí sí te escuchan? escuché. Ahora sí. ¡Vamos! Sí, ahora Yo sí. no sé cómo me Sale fue un mar de esta vida. balandra. Sí, era la reconcha puta de... Pero la concha de Garcías. Wow, está Garcías. re gigante este barco. Ahora sí, deja Vale, de... sí, vale, La dice sí, vale, decisión, la pues. decisión, la decisión. Bueno, nos vamos al orco de One Piece, vamos. Bueno, dale, meté la. ¡Aló! Me Date una Yo, región no, de. no, no, ¡Le no. Hacé la agua, ya. No, me voy con Aceptate una misión que yo ya estoy cargando las balas cañones y todo. esto! Ah, tengo que ir a aceptar alguna misión, ¿no? Ahí vengo, entonces, ya vengo, ya vengo. Nada, horrible la decisión. A ver, ¿dónde podemos ver las misiones? Voy a cambiar esto, ahora se escucha solo por ahí. What's on the horizon today? Ah, Unless tienen que... we're all No, buying the grog. tienen que venir todos para donde estoy yo para aceptar la misión. Pará, Es una repaja que haga eso. pará. Sí, la verdad que sí. Muerte la DCC. No, Muerte la no, DCC. no. Se me amotinan los piratas, boludo. Ahí va. Me pego un pique hasta ahí. Dice Fabri, parecemos retrasados con el audio. Nah, aquel del problema es la DCC siempre. Ahí. I need a very, very large drink. All I should say in the open is that someone is waiting to speak with you. Nos va a hacer All hacer that la misma needs to do is misión. know. Enter, Read bro. it as soon as you can. Bro. Opa, Rod, ¿qué What's on the dice? horizon today? Go No, no wherever teníamos that que venir, wind boludo. carries you. Sí, tienen que venir, sí. No, boludo, si Cuando... ya aceptaste la misión. Porque están los dos, pero cuando no están me dice, vení a hablarme cuando esté toda tu tripulación. Ahí está Rod. ¿Qué Ah, pasó, Rod? ahora No se sí. dormía más, lo bendito. Ahí va, ahí recibe el Oh. mensaje. ¿Qué onda, Rod? Cuando entré como en la lista de juegos me ponía como cargando, no se cargaba nunca. El juego lo tenía instalado porque lo pude ejecutar igual, pero me decía como error de inversión, algo así. Y tuve que meter una movida de como un DOS, meter un comando palero para agarrar como game, servicio de juegos. Y Ahí instalarlo de vuelta, y ya tengo un update de 5 GB que va a meter. va. Bueno, a ver, me voy al cuarto del mapa donde tenemos que ir. Cosa buena, te guarda el progreso y la primera parte que hicimos en el stream pasado ya está hecha. Entonces tenemos que Ah, hacerlo, mira. sí, tenemos que hacerlo de ir a hablar con la mina. Está bueno, porque si no, sería imposible avanzar en las temporadas del juego, que tenés que hacer una partida de 20 horas. Ah, pero la mina estaba acá, me parece. Este es el puesto avanzado de Plunder, ¿no? Claro, era la mina esa que tenía la tienda No, violeta, no, ¿no? es parecido, pero no. Mirá, estamos en el puesto avanzado de Galleon's Grave y teníamos que ir al de Plunder, que está. A ver, Plunder's Plight. No, no es ese. Puesto avanzado de Plunder se tiene que llamar. ¿Dónde está? Ahí va, ahí veo que lo estabas manejando el mapa ese. Sí, estoy viendo dónde está. Ah, en la misión dice, qué paja brava que soy. Acá. Era N13, ¿no? N2, Sí, N3, una cosa así. creo que por ahí andaba, sí. Sí.
Una nota de la harina sobre el lenguaje del cuadrante N3. No, N3 era la primera parte, lo de hablar con el Ah, loco. ta. Y eso era medio al lado, así que igual me sirve de referencia para ver. Bueno, zarpamos. A ver. N. Dígame para dónde voy. Está moviendo justo eso. No puede ser que no lo encuentre. Bueno, esta vez plegamos otra vela más. Ah, me quedé la otra vela. No sé qué es la principal. Este plan de los flights. La N13. ¿N3 o N3? Se dijiste. 13, pero no es ahí, es cerca de él, pero no me acuerdo. Es puesto de avanzada de Flanders Flight. Pero hay un lugar que se llama Flanders Flight. Bien para la derecha, entonces. ¿Para nosotros cuáles somos en el mapa? ¿Los que tienen la carabela? Sobre la Tienen la puerta. carabela. Hazañas. Y el pabellón de la Orden del Fénix. Bueno, yo me subí a la vela y cualquier cosa lo que hay acá a la vista le canto. Sí, de tanto la DCC no encuentra las cosas. Nada, DCC, dale, tenés que hacer solo el mapa, viejo. Es una mierda tenerla. Cansada, flor. O Juaco, matale más para la izquierda que nos vamos a encontrar unas rocas, tío. Dale. Mirá, se tiene que llamar puesto de avanzada de Plunder. No hay un lugar que se llame así, pero hay un lugar abajo nuestro, al sur. Va, yendo para el norte, pues está al revés. O sea, yendo para el norte, que se llama Plunder's Plight. No sé si sea eso. Bueno, vamos por ahí. Sí, estoy tratando de ver, porque el otro día estaba con ese nombre, aparecía. Ahora un buleo porque se Ah, me... lo encontré, lo encontré, lo encontré. No, no es otro, mirá. Listo, ya lo marqué dónde. Tenemos que ir al puesto Ahí entre va. JK18, que sería de donde estamos. Está. Tirame norte, sur, este, oeste. Sí, es suroeste, entre S y W. Suroeste, entonces. Vamos a ir. Tengo visitas. Che, ya tengo mascota para el barco. Qué gol. Mirá cómo se acomoda, es un loro, boludo. Ahí se está acostando. Y. Dale. Listo, acá estamos, muchachos. Juego. Un poquito más a la derecha. Ya está picadísimo el mar, ¿eh? Está salado. La playa Ramírez. Bueno, baja, baja que no puedo jugar así toda la noche. Oh. Salí una vuelta, viajé en un cuando estaba la cachola esa que iba de No, carromero al desmayó el tigre, gato. con el mar todo picado, iba toda la gente vomitando, parecía un cumpleaños, boludo. Sí, ¿por qué nadie le pone la dirección hidráulica al barco? Sí, tengo que Tenemos venir la. con esto, misiones con el A, objetos, travesía de provisiones. Manteniendo R1, son los chats de texto, que tal, los tenemos medio al pedo ahí. Cuidado. Cuidado, dice la SC. ¿Qué le pasa? Ah, Estoy incluso con alterado. la mano. ¿Viste lo que son los gráficos del agua, Fabri? Debe ser lo más detallado del juego lejos. Porque encima esa combinación falopa de que parece como todo muy cartoon, pero el agua es tremenda. Está perdiendo. Me dan ganas de jugar al Wave Race. Para desmayar la mesa de nuevo. Para mallar de vuelta.
Hacer verga todo. Estoy yendo al suroeste. Ahora. Vamos a mirar el mapita, a ver cómo mira está. Mira el mapa porque si no... Terminamos el... en... un queco. Manda un toquecito para la derecha ahí, Joaco. Apenita. Dale. Mira, moví un poquito. Ah, porque me estoy yendo de frente al coso, ok. Hay como unas... Es como un islote ahí, que hay unas llamas ahí, no sé qué. Bueno, estamos yendo bien, estamos, estamos yendo ahí. Mirá, ¿no? ¿Llegás a ver mi pantalla? Marcaste otro lugar ahora. ¿Cuál es? No, sí, claro. ¿Llegás a ver mi pantalla? Oh, fija que ahí debe haber alguna cosa. Oh, es como un fuerte ahí. Mirá, estamos, sí. Estamos ahí. Yo estoy mirando ahí con el catalejo ahí. Ahí es como bien fortaleza. Y tenemos que ir acá. Estamos yendo más o menos bien. ¿Quieren parar ahí de donde dicen ustedes? Estamos al lado. Díganme y vamos por ahí. Pero se va a chumear, dice. Bueno, va bala. No los escuché porque justo le fui a venir al. Le fui a abrir a la gata. Que vamos para ahí entonces. Sí, paramos ahí a ver qué. Para bichar. Pues el otro día pasamos por un lugar parecido que no era este y nos estaban tirando, o sea, había gente y nos estaban tirando desde ahí. Pero si hay, si hubiera gente ahora ahí ya nos estarían tirando, digo yo. Ya tiré el ancla ahí por la duda. ¿Ya frenaste? Y fue tipo se clavó. Sí, vos. Si no, nos hacemos mierda contra, contra la isla esa. Bueno, parece... el último que llega se la come. ¡Oh! ¡Ay, voy último! No parece que hay... Miré con el catalejo y parece que no hay gente, ¿eh? Como agarrado con la actualización. Se durmió, boludo. Eso se está mucho. Che, Rod, ¿vos lo estás instalando en la PC? Sí. ¿Qué tenés? Un... ¿Qué lo que es? Son 95 GB, ya lo tengo instalado. Son otros que los de... Ah, estaba yendo. ¿Qué tenés? ¿Una de torre? ¿Zarpada? Sí. Esta zarpada, pero... Una Play 4, parece que sea. Está zarpada, está boludo. Ah, pará, zarpada es una Play 5. No, no del manija con la Play 5, me empiezo a excitar. Mirá, no tiene, visita, no, ¿vieron no eso? Idea. Visita todas las islas, 2 de 74. Amigo. Ah, bueno, estamos ahí. Estamos ahí, Vamos a sacar ese trofeo. Ah, revisen los barriles, Que en los barriles hay cosas. Sí, yo me estoy. ¿Cómo es? Chompineando todo lo que. Lo que hay a mano. ¿Cómo soy? Uy, bala de cañón. Bomba de Facu, digo de Trauco. ¿Y ese humo qué es? Ah, la sirena para doblar el barco. Está listo. Un barril de pólvora. Lo puedo llevar al barco. No, ¿qué hago con esto? No, mirá, se puede cargar el cañón de la... ¡Uy, se caga! ¿Qué plato hay, boludo? No sé qué dice, boludo. Ah, no puedo agarrar más comida. Podés agarrar hasta 5 de comida. Sí, a mí me pasó lo mismo recién. Agarré comida y... Me dijo... Sí, yo agarré tablas para reparar el barco y unas balas de cañón. Sí, yo tengo como 9 balas de cañón. Recoger barril de pólvora. Yo no sé si dejarlo, esto no los podemos llevar. Y eso estaría bueno. Capaz se puede llevar y... Y hacer cagada. Muy, muy guerrillero. Sí, sí. Muy ejército revolucionario sandinista. Vamos a volar toda la vez. Una bomba de trabuco. El disparo de cadena. Ah, yo vi un video de esta bomba de cadena. Está buena. Sí, le
Muy One Piece. Se la enredas en el mástil, en barco y lo haces pija. Fui yo, te bro, boludeando. Ah, está. Sí, ¿qué tal? La están cagando a pedo. Y no hay más ¿Cómo nada, puedes llegar un ¿eh? barril de El esto al barco? barril. ¿Podés nadar con el barril? Sí. Ah, listo. Además, hay una de los. Ah, mirá. No, te lleva al barco la sirena si andás con el barril. Qué hijo de puta. A ver si me puedo llevar el barril al barco. Yo voy a hacer lo mismo. Me llevo uno y vámonos. No hay más nada. Bueno, está zarpado las olas, boludo. Está muy bien hecho. Dice Fabri que Rod tiene una Pentium 3. Ojalá, boludo. Te corre el Unreal. Los Larry, vos Y me el quedás, emulator King. y el Emulator El King emulator King. en pija. Emulator King y el de Sega que chorreaba sangre. Ahí va. Debe ser el emulador más falopa del mundo ese. El deseo de chorrear a sangre, no me lo acuerdo. Cuando vos te comprabas el disco del Emulator King, te lo ejecutaba de una, pero si vos explorabas el CD, adentro tenía un emulador de Sega. Que tenía, no sé, como 300 juegos, creo, tenía una cosa así. Y la interfase era medio como sangre tipo Splatterhouse, con la sangre chorreando. Era muy raro el emulador ese. Y era el emulador de Sega, lo tenía oculto en el disco. Y cuando el que te lo vendía nunca te decía, el emulator King viene con un juego de Sega. No, tiene el juego de Super Nintendo, era como sorpresa. Encima yo creo que me enteré que estaba como un año después que tenía comprado el disco. Wow, me pude subir al barco con el barril. Ah, bueno, ya estoy por llegar. Mirá, Fabri lo conoce el emulador de Sega, el chorreante. Ahí va, con el botón B lo dejas ahí depositado Vamos a volar el barco a la puta verga. Claro, no, lo que pasa es que no lo tenés que tirar, lo tenés que soltar con el B. Con el B, buen detalle porque yo soy capaz de dinamitar el barco. Aviso papá. Lo dejaste abajo, Se le pone la ¿no? espalda el. Se le pone la espalda el. Lo Va a dejamos ahí estar re abajo. picado el mar. Se va a dar vuelta el barco. Va a estar tremendo esto ahora cuando zarpemos de vuelta. Y lo dejo abajo. Sí. Balas de cañón, Por coso. el por esta. Con el botón B lo dejas el barril. No, no. Decime que no. Ay, no, 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 ¿qué hace? Lo vi, corre. Ah, no, limpiame eso, por favor. Y se murió. Ahí está muerto. Además, me tiré para Si otro sí lado lo del rompiste barco, un pedazo boludo. del barco, la concha del Sí, sí, pato. sí, sí, sí. ¿Qué parte se Aparte dije, rompió? po, dije, ¿con qué Es por botón lo la dejo? borda. Probé todo, boludo. Lo ¡Qué vi saltar por la enfermo! borda con el. Como es, con el barril en la mano. Che, Pero tengo un bueno, extintor acá. no. Ah, ¿cómo se inunda esto, boludo? Pará, estoy reparando ahí el coso. ¿Cartas Yo no de estoy, Bill a, Jones? ¿Me estoy dejás adentro volver? del barco, pero abajo del agua. Está listo, creo que tapé la entrada de agua. No, hay fuego, no. La puta que lo parió. Salienta Se prende fuego todo, la concha del pato. Joaquín, ¿qué la pasó? puta. ¿Qué pasó? ¿Se prendió fuego? ¿Qué hicieron, po? Se fue a normal todo. La mano que Listo, lo quedó. para con pólvora. No lo funciona. Oh, para con polvo. Igual es posta acá arriba. Abajo ¿Cómo sacó el balde? Ay, perdón. No, este no es un balde, es para tomar abajo. Bien pedo, dice, no entiendo nada.
¿Sigue habiendo fuego? Sí, acá arriba. Sí, en la cubierta. ¿Dónde está el Ya lo tenés en el inventario, lo alto. Tenés que elegirlo. Me estoy quemando sin salamín. Hice el tutorial, pero... Le tiré a la bomba y me estaba prendiendo fuego. Ahí, ahí, contra el balde. Ahí, contra el balde. Vamos. ¿Dónde está el...? ¿Dónde está el barril de agua? Ya está igual. Yo aparte lo pedí. ¡Como un psiquiátrico! Boludo. ¿Por qué está el barco todo lleno de agua? ¡Hostia! ¿Quién tiene madera? Yo ahí. Yo tengo madera. ¿Hay que reparar la botella? Yo reparé una, pero... Ahí quedó. Ah, está. Menos mal. Yo reparé una y no vi la otra. ¿Hay otra, no? ¿O no? No, ya está. Ahí ya está. Ahí quedó, bueno, podemos seguir viaje. No, pero primero hay que sacar el agua del fondo. Ya se fue. Es como que cuando vos lo reparás, se va automáticamente. No, pero lo reparé y yo tiré agua para afuera recién. Capaz que fue eso. Capaz voy a sacar tipo una vez sola agua. ¿Alguno tiene el stream prendido? Porque está haciendo eco. O sea, prendido con audio, digo yo. No, estoy con el disco. Porque a mí me da eco cada vez que habla Juaco. Qué raro, yo lo tengo muteado. Ah, ahí está bien. Bueno, levanto el ancla entonces. Sí, vámonos. Lo que sí, viste que estamos medio que apuntando a la isla, capaz que metele ahí un poquito para la derecha ahí. ¿Para qué te digo para qué lado nos tendremos que ir? Es más, creo que lo tenés que ir exactamente al revés que para donde está apuntando el barco, para el otro lado. Sí, tienes. Lo apunto para el otro lado. Andalo girando y yo te digo para allá. Ah, boludo, ni arrancamos y ya me cae de risa la puta madre. Qué manga de cachivache, hijo. Ahí me dijeron que había que tomar rona, que había que subir salva eso. Bueno, ya estamos liberados. Fulano, me dice. Encima, si mirá el stream. Si mirás el mapa, la flechita marcada, el viaje que hicimos, ¿quién está manejando? Un borracho, boludo. Mirá la voltereta esa que pegamos. Sí, es que ahí fue cuando me dijeron, no tenemos que ir para el otro lado. Me dio paja, volvió para la izquierda y toda la vuelta con el barco, boludo. Pues yo arranqué para cualquier lado y fue tipo bueno. Ahí va, seguí. Mirá, como tenés que apuntar a la isla que vas a ver más a la derecha y en esa dirección. Literal, directo a la isla, pero la rodeamos. Vale, podemos pasar por la izquierda. Ahí está bien. Ahí estaríamos yendo bien. Y después lo enderezamos de nuevo cuando estemos yendo. Che, cuando yo entre voy a aparecer el arco o en el arma del orto. No, te tenemos que pasar a buscar por. ¿Ubicás el puerto de Bahía Blanca? Ah, al toque. Al lado de la cancha de Olimpo. Al ladito. No, apareces en el barco, tengo entendido. Avisá cuando estés y te mando el invite. A ver cuánto va. Ah, le ponele ponele nitro. Ahí está perfecto, Juaco, derechito, ya está. No lo gires más. El coso ¿Pero quién está manejando? No estoy manejando, yo estoy en el mapa. Ah, entonces Adri. Yo te estaba hablando. No, mentira, sí, yo me lo salí de eso. Vos dale un poquito para izquierda. Sí. Subí rápido porque dije, creo que me estoy yendo para las piedras. Dice Fabri que por Puerto Madero. Abajo, prendo. Farol. Ah, bueno. Tercer ángulo de vela.
Che, ¿bajamos las velas? ¿Va a ir más rápido? ¿Están acá? Están todas creo abajo, que ya, boludo. creo que ya están todas No, abajo. las de atrás. Ah, no, falta una, sí, falta la otra. ¿Con cuál las bajo? ¿Con el R? No. Ah, faltaba no, ahora sí me Faltaba no, ahora telemetro sí ahí. Ah, establecer. Ahí, listo. Claro, porque hay dos poleas, viste, con Sí. una bajas y subís y con otra le das como la inclinación así. Sí. Es más, ¿no está yendo torcido el barco? Vamos yendo. Allá, Pará. allá hay como un humito a la derecha. Salada niebla, voy, Allá a la tremenda. derecha hay Allá a la como un derecha. coso, se Sí, descubrió. hay un destello medio como celeste ahí, medio violeta también. Dale, sí, dale, vamos. Sí, dale, vamos. No sé qué habrá ahí en el motor. Vamos, ahí. Más que A, vamos, ahí vamos. como que lo enderecé, ahí quedó derecho el barco. Sí, ahora está derecho. Estábamos yendo torcido, boludo, así estábamos haciendo Willy. Ahí parece como que estoy hablando, ¿no? Tipo, después me parecía como un poquito arriba. Ahora tenemos renombre 6, por algún motivo. Sí, yo también. Nos Me no, dieron no, 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 recompensa. recompensa nivel 6, nos dio unos mangos ahí. Ahí van, desde ahí vamos directo al coso ese violeta ahí, que no sé qué mierda es. Debe ser una trampa de Es una trampa de eso. Toma asiento, se va a Toma asiento, sentar se el va a sentar sorete, no el labura sorete, no nada. labura nada. Ahí El te capitán. pasaste, tenés que meterle más a la izquierda. Ahí lo pasa, ahí lo pasa, ahí lo veo, ahí lo veo. El capitán Miyuki. Es full izquierda. A ver que recojo un poco la vela para ver un poco más lento. El medio que saca ¿Qué como querés, la cara meterte en el boludo. torbellino falopa ese? Sí. Avísame cuando querés que tire el ancla, cuando estemos cerca. Ahí dice Facu porque yo no veo. Ahí va Facu, avísame. Pero estamos muy cerca del coso, pero vos querés meter el barco dentro del coso o nosotros nadar hasta ahí. Creo que podés Así meter que. el barco, es agua eso, boludo. Metete Sí, dentro del pero. Pero algo debe El haber stream ahí, está por algo retrasado, estaría boludo. retrasado, Estaba boludo. viendo el stream, estaba Estaba re viendo lejos el y ahora stream, estaba viendo veo el mi stream, estaba pantalla y viendo mi estábamos pantalla tipo y re. estábamos Sí, lo estás por pasando por el costado ahora. Sí, ahí metí Ahí full derecho. metí. Bueno, te tiramos el ancla acá. No, no, no. Recogé las velas, recogé las velas, así giramos más lento y nos metemos adentro con barco y todo, a ver qué onda. Estamos en eso. Ahí pegate una girada violenta, juego y. Está bien a la derecha, güey. Ven a la derecha. Hay unas islas supuestamente que peleas con unas calaveras y todas esas cosas. Claro. Ahí sí. Ahí, ahora Sí, sí, ahí está todo. ahora levantá. ¿Qué hacemos? ¿Bajamos o nos metemos con barco y todo? Si nos metemos con barco, abrí una vela un poquito, así avanza. Dale. Ahí estamos apuntando el. ¿Qué hace? Ah, ¿sabés por qué está saliendo doble, Juaco? Porque estás hablando por el juego también. Recién te reíste y salió el. Ah. Ahí, mirá. ¿Qué Cuando. hace Juan? Sí, yo. No hay nada acá. Yo tiro el ancla por la duda, boludo, estamos sin No hay derecho. nada. Sí, no hay nada. Literal lo acabamos de atravesar y no hay nada. Este sonido, voy a Pero necesitar algo el. tendría que hacer, bobo. Me está pinchando la pija nomás esto. Sí, me parece que sí, ¿eh? Pinchar las bolas nomás. ¿Qué pasa acá? ¿Qué es esto acá abajo? Capaz que sea algún punto de referencia, por Santuario del ¿Será? abrazo inundado. ¿En dónde? ¿Dónde está juego? Bo, ¿y no será algo que hay bajo el agua? Es donde estoy yo. Es abajo del agua, hay un coso ahí Ah, como. mirá. Ah, Hay bueno, un barco vamos, hundido. parque. Ah, Pero nos pará. vamos a ahogar nosotros. A ver, yo estoy yendo para abajo. No, 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 lo raro es que no hay barra No, de no, nado. para mí no tenés, tipo, para mí está hecho para explorar.
Ahí, mira, ahí me saltó. Santuario de la Gracia Inundada. Upa, ¿y eso? Lo que yo digo es que no hay barra de cuánto podés bucear. ¿Este pescado se me parará de mano? ¡No! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡Voy a morir! ¿Qué, te mató un pescado? No, hay una sirena, todas violentas. ¿Qué pasó? Cagale a palo. Ahí no se me escucha más en el juego, ¿no? ¿Cómo? Yo te escucho. Te escucho. No, pero no, no, pero en el juego, en el juego. No, ah, ahora salí bien, lo corregiste. Sí, 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 no, le puse tipo que tengo que apretar el botón para hablar. Algo ahí se me debería escuchar. ¡Epa! Debería. Algo, pero mirá lo que es esto. ¿Es esto un tesoro? ¿Ah? Recoger cofre de materiales envejecidos. Me estoy ahogando. Ah, no. Uy, se picó. No, me voy a morir acá. Está lleno de bichos acá. Morí. Le pegué un chumbazo a un bueno, una sirena. Che, yo mirá, agarré un cofre y me voy a la mierda con el cofre. Se me morí de vuelta. Aprovechá que yo le estoy disparando unos locos. Pero no le hago nada. No, le haces nada. Capaz estamos un tipo muy bajo para. Me mataron a ver. Y eso que los caí a cuetazo, pero. Estamos acá, ¿qué tal? ¡Oh! Una algo me está pegando. Sí, sí, sí. ¿Qué me pega? ¡Ah! ¡Me están recagando palo! Sí, no, son como 6 o 7, me rompe. ¡Ah, es un tiburón! ¡Me cago en la puta, boludo! Sí, boludo, te recagan a trompada. A mí eran como unos hombres sirena ahí. Sí, 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 a mí también. Cagaron unos tritones ahí. Los tritones todos sensuales. Unos tritones. Los tetones. Tritones homosexuales. Los tetones. Bueno, estoy de vuelta en el barco. Yo estoy en un barco hundido. No, yo estoy en el barco nuestro. Ah, yo volví acá. ¿Dónde volví? Ahora, amiga, ¿dónde me manda? Yo estoy en el barco. Una lástima, me quedé a mitad de viaje con un cofre, boludo. Pa, qué mina. Capaz que hay que venir medio polimiado. Sí, medio polimiado. ¡No, el tiburón! ¡Los tiburones! Sí, a mí me mató un tiburón. Sí, mira, yo estoy en el barco de nuevo también. Ahí te vi. No sé, capaz apreté una opción que era tipo algo del barco. O morí, como morí ahí en el barco hundido. A ver, Morgan. No, vámonos. ¿Vámonos? Vamos, dale, vámonos. Volvemos más adelante. Nos cagaron los trompados y morimos todos, ya está. Sí. Para mí que tener. Nos mandaron a mi mierda. Sí, al lobby de uno. Ah, por lo menos ya sabemos que acá, tipo, hay un. Cuba medio joder, ahí. Bueno, vámonos. Agarren ahí, voy a ver el mapa, a dónde vamos. Y girale un poquito a la derecha, al suroeste. Estamos derechito al sur. Ah, el ancla, la verdad. Para que voy. Vuelvo algo ahí. Es más, mirá, ¿sabes qué? Mirá, metele derecho así como está el barco apuntando. Sigamos derecho, hay una isla bastante grande en el medio. Ah, nos están tirando. ¿En serio? Ahí voy. No, las sirenas son. Ah, la concha del pato. ¿Dónde? Recién me pegó algo y me bajó la vida. Mirá, ahí se ven los tiburones, todo. Ah, sí, ahí están. Mira, ahí están tirando los bichos. Ah, girá el barco y le tiramos con el arpón, boludo. De una. Esperá que primero hay que levantar el ancla. Ahí levanté el ancla. ¿A dónde vamos? Derechito, así como está. No sé ni cómo lo dejé. No, así como está, hay que levantar la sala nomás. Así. Seguí derecho. Pero la del medio no la levanten porque si no, no había una. Hay que seguir así nomás. Literal no veo nada, si levanté el medio, o sea, es una porquería. O sea, va más rápido, pero el. Hay una isla bastante grande. Te
manda un beso Martita. Oli. Hola. Che, Joaco, ¿vos tenés mi stream en la pantalla? Sí. Fíjate que mover un poco, mirá donde yo estoy viendo en la punta del barco, hay unas rocas delante, ¿ves? Ahí lo vi. Nos hacemos recontra pija, ¿sí o no? Ahí va. Ahí estamos bien. Y tiralo un poquitito a la izquierda ahora. Ahí estamos, excelente. Paco, ¿ya cómo están con el tema de infecciones respiratorias, gripe y todo esto? Yo estoy 10 puntos. Vale, no, pasa pero nada. El país, boludo, el país. No, no, normal, no hay nada. ¿Por? Pa, acá está lleno. Yo vi algo hoy en Twitter que alguien ponía como que hay mucha. Que la gente se está enfermando. ¿Qué se la boludo, adelantaron las vacaciones de los pibes. Imagínate. ¿Qué onda? Rarísimo. Pues las vacaciones de invierno las adelantaron. Rarísimo. No sé por qué. Puede ser el agua igual. No me esté ahí. Sí, por eso. Hay una isla medio grande a la izquierda. ¿Será que ya? Ah, hay otro en la derecha. Es que hay dos. Están las rocas esas y la isla. A ver, mapita. Hay como un nubarrón ahí medio. Ah, ahí lo vi. A la izquierda ahí. Vamos ahí. Marco, vamos a la isla esta que está allá un poco más a la izquierda. ¿La ves, Juego? Sí, hay una a la derecha y otra a la izquierda. No, esta es la que está ahí, derecho a la izquierda. Ahí. Izquierda. La que yo estoy viendo en mi pantalla, esta. Ahí. Ahí va, listo. ¿Es la que tenemos que ir? No. No, pero. Ah, le hacen una goma, boludo. De puto curioso. Ah, no, tremenda nieve. Boludo, no sí, una calavera gigante. Sí, sí, tipo. Sí, la vi recién. Ah, allá atrás, mirá eso, boludo. Debe tirar 10.000 no, diez no, mil misterios este juego. ¿Cómo se ve esto? No, qué viaje, boludo. Aparece che, recién me doy cuenta que tenemos un tablón para hacerlos caminar por la borda. ¿La borda del delantero? Tenemos que conseguirnos para la tripulación un travesti con la remera del almirante Brown. Que los viajes son largos. Muerte la DCC. No, no. Por la espalda encima. Aproveché y anda a vestirte. Estás en bolas ahí. Opa, ¿listo? Se puso. Está raro. Opa. Dale, calavera, parate. Pasa claro ahí. Camina por la gorda. Una isla ahí. Ahí, a esa isla. Mirá. Camina por la gorda. No por la gorda. La gorda. Ahí llegamos a Snake Island. No era este lugar que teníamos. No, pero. Ancla. White Snake Island. Me da tanto la DCC mirando. Ahí voy. Ya está, tiene algo. Ah, verdad, el tema es para juntarla, ese mensaje. Sí. Bueno, me voy a tirar por la gorda. Ahí. Vámonos. Sí, Fori, el mío es el Capitán Gnocchi. El pirata también. El Capitán Gnocchi. Es el Capitán Gnocchi. El azapán que tiene que de comer Gnocchi, boludo. Nada más. Entraba la boloñesa como un hijo de puta. En cada puerto. Que es 29. En cada puerto que paraba. Sí, el tipo vivía en un 29. Ahí hay una entrada con cuevita y todo. ¿Vamos para ahí, Paco? ¿Dónde está? Ahí está el derecho, estás vos. Toma, ¿y este muchacho? ¿Y esto? ¡Muchacho! ¡Bien, muchacho! De una, chao, chancho. Uy, mirá, carne. Un jamoncito. Ah, no me dejó. Opa, oh, ¿Qué pasó? Bueno, listo, ahí los fantasmas. Le llevé la carne de chancho. Ahí los fantasmas, boludo. ¿Fantasmas? Sí.
Sí, lo vi, sí. ¡A la verga! Agarré una misión recién. Misión recibida, para ver. Ah, conchetti. Vence fantasmas, 1 de 100. ¿Qué hace la DCC? Estaba peleando con los fantasmas. Uy, me da una caja de cebo. Encontré la caja. ¿Qué onda? Salí fantasma disparado y está acá. Salí acá. Van a la reputa el fantasma. 2 de 100. Quiero encontrar cómo dejo las cosas. Lo tengo en la mano. Cuando lo agarras en la mano, apretá la B y lo seguís teniendo. Yo estoy pero usando no el control, boludo. Yo estoy usando teclado. Ah, bueno. Ah, está. Por eso fue que hoy exploté todo. Eso es coreano para mí. Por eso fue que hoy exploté todo. Bueno, apareció una cosa nueva la parte de misiones. En la parte de misiones, a ver. Hay una serpiente acá. Dice registro de bienes. Una caja de balas de cañón. No sé qué hay que hacer, si hay que llevarla o qué. En la parte de la caja la agarré yo, capaz. ¿En ¿Viste qué cuando parte abrís de la rueda de ítems? Ah. Te dice misiones. Sí. Ah, ahora sí. Bueno, ahí hay como una listita. La caneta pertenece a Tartansec, un pirata que sigue ayudando a muchos otros cuando no está muy ocupado hablando sobre serpientes. Una caja. Registro de bienes. Una caja. Puesto avanzada de Plunder. Antes de la 1 p.m. del día 8. Listo. Bala barril. ¿Qué es esto? Puesto. Da la casualidad que el puesto de avanzada de Plunder es a donde tenemos que ir. ¿Qué me pegó? ¿Puedo zarpar un bicho? No, una serpiente. No, me mató. ¿Qué te mató? No sé, una cosa negra. ¡Un golem! Azul. Era gigante, un bicho gigante. Ahí lo maté. Rastreadores oceánicos se llaman. A mí me pegó una serpiente y me envenenó. Le metí dos balazos y lo hice recontra pija. Me agarró por sorpresa, boludo. Hay fantasmas de vuelta. No sé si hay algo de fantasmas. Ah, sí, pega. Igual le pegas un golpe. Bueno, vamos a ir a matar a la serpiente. ¿Dónde está? Se pone la rodilla. Por la cabeza. Toma, serpiente, ¿qué pega? Otra vez, otra serpiente, ¿dónde está? Acá hay otra. Bueno, serpientes estas pegan de lejos. Ah, la caja esa de almacenamiento hace que puedas guardar objetos rápidamente. ¿Cómo funciona esto con la I? Caja de Rose se está queriendo matar. Uy, larvas sí, y sanguijuelas, ¿qué es esto? Me quedé en 85% y ahora se me baja la velocidad, sube. Paro de cadena, bomba de trabuco, tablón. Me queda poca vida. Rose está con Antel, me parece. Sí. Poronga, ahí vengo, banquen, puedes conectar a internet y vuelvo. Vamos a andar por acá, dale. Otro chancho, vení. Vení que te cago a pedo. Estoy comiendo frutita para recuperar vida. Vos, sale en esqueleto de la arena, boludo. No con barriles de pólvora. Me mató el esqueleto, boludo. Yo no me encontré ninguno todavía. Sale el esqueleto de la arena y sale con un barril prendido fuego de una, así. Me hizo pija, o sea, lo maté. Maté a los dos esqueletos que salieron, pero me mató a mí. Qué viaje. Bala de timón. Hay un solcito. Hay otro chancho que se está ahogando. ¿Qué hacemos con esta caja de cebo? Que tiene tripas y no sé qué, ¿la llevamos? Sí. Yo tengo más tripas acá. Yo la agarré ahí, no sé para qué sirve. Oye, la leyita está chiquita que está al lado.
Y unos pájaros volando, unos pájaros de, ¿no? ¿Por qué hay unas personas corriendo acá? Las serpientes te envenenan, las raneras. Ah, ¿vos te cruzaste a la otra isla, juego? Hay una isla chiquita acá. Adri, vos te fuiste para el arco, ¿no? Sí, no, Adri murió. Es que me mató un esqueleto, boludo. Ah, pensé que... Yo entendí que lo habías matado y no te había matado. Pero acá hay algo. ¿Eh? ¿Y esto? ¿Quieres prender fuego? ¡Uy! ¡Ve! ¡Hay un guardián ahí! ¿Dónde? Ah, está cerca. Ah, está cerca. Vos la otra ahí. ¿Cómo hacía para prender fuego? Uy, no, ¿y esto? No, un golem. ¡Toma! ¡Ay, mirá cosas! Mirá, bolsa de oro. Calavera de recompensa. ¿Listo? Y notas del guardián de ceniza. Pa, me estoy cagando trompadas con dos acá. Tengo un golem y uno que me va tirando hechizos, mago, no sé. Y me quedé sin bala para matar al golem. Ah, pegaron un combo. Pero vení. Parate de mano, garqueta. Travesías de provisiones. Me da un robaster. ¡Ay! Morir, me voy a morir. Mató un rastreador, o sea, ni no. Es el mismo bicho gente que maté yo. Ah, sí. Recompensa valiente, ¿qué es esto? Le mató el golem. Morite, golem. Está bueno esto, vos. Después habría que llevarlo al barco esa calavera. Sí. Uy, voy a tomar una serpiente. Ay, me envenenó. ¿Y qué hacemos con esta calavera? ¿Recompensa? Ah, es como una... ¿Será que es un adorno? Esta que tengo en la mano. Ah, mirá esto. Vos, en la parte de misiones hay un pergamino de... que te indica que hay que ir a... Dice que hay que ir a la isla central, que hay una bandera hecha jirones, o sea que está medio cochatriza. Bueno, tú me sorprende. De todo menos de unos acordes. A ver, yo no la tengo de esa hoja. Sí, yo la encontré, sí. Che, ¿esta calavera será que es para decorar? Calavera de recompensa maleante. Capaz que hay que presentarla en algún lugar y... ¡Uy, esqueleto! ¡Uah! Ahí los maté. Te volaron a la mierda, ¿no? Sí, pues le pegué un escopetazo. ¡Ay! A mí me mató el agua, por eso. Ah, tengo una serpiente atrapada, pero no sigue pegando la soleta. Leí travestis en vez de travesía. Es que dijimos travestis. ¿Ah, eso? Dijimos que habría que tener un travesti con la remera de almirante acá en el barco. No, 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 pero dijo que leyó en vez de travesía. Ah, eso pues ya está muy goloso él, entonces. ¿Qué es esto? Ahí voy brillando acá. Una. Gema de sirena, malditas así. Oh, me llevo la calavera esa al barco, sí. Yo me se podrá también entregar en algún lado, sí. Como yo no sé si es para decorar o qué. No hay más nada para ver en esas islas, ¿no? No, yo fui a la otra y maté a los bichos, pero no sé si igual hay... Viste que en la isla esa principal, en la grande, te dice que hay una bandera como hecha trizas, que como que hay algo ahí. Yo eso no lo vi. Yo tengo estas dos hojas ahora, la alianza comerciante, porque viste que hay varias que son varias, como hay varias empresas. Claro. Alianza comerciante y el otro es de
Sí, las dos son de la alianza. Puesto de avanzada de Plumper, antes de las 2 p.m. del día 8, una caja de balas de cañón. Claro, ¿Qué, eso yo pero, lo qué, tengo fue la, también. qué fue la misión que encontré yo que no entendí nada? Le dejé la calavera esa brillante en el camarote. Para decorar. Ahí va. Ahora debió. Bueno, a ver, ¿arrancamos ese barco? Bueno, dale. Puesto avanzado en Plunder, ¿Para qué estamos es esto que tenemos? derechito Dice, al se sureste. cierra el tesoro marcado en el mapa y regresa a los acaparadores de oro. ¿Qué es esto? ¿Ustedes lo tienen esa misión? No. No. ¿Dónde Dice, se está? ve que cada uno recoge distintas misiones. Sí. Eso está raro. Bueno, entonces, espera, ¿a dónde vamos? Derechito al sur en la brújula. Hay que rodear la isla y seguir para el sur. Y es la siguiente isla que vamos a ver. Voy ahí a levantar el ancla. Dale, yo voy acomodando las velas. Dale, voy a ayudar. Pues si no, si fuera por la DC, estamos acá también. Estamos acá hasta mañana, si no con las velas. ¿Para qué lado tenemos que ir? Sur. Rodear toda la isla y mandarle derecho al sur a la vez. Se ve como que el techo va subiendo ahí. Me fui hasta el baño a cerrarme la nariz, volví y todavía no llegó al sur. La mierda esta. Hijo de puta. Cofre de mascota. No tenemos mascota. Sí. No, pará, yo me estoy cantando. Hay los barriles acá. ¿Por qué estoy cantando? Hay los barriles. Esperá. Hay unas cosas ahí en un islote ahí ¿En medio. dónde? ¿Y eso? A ver, yo te sigo, Juan. Tiré el ancla. Hay unos objetos tirados. ¿Pero qué decís? La isla esa de qué. No, 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 hay tipo unos barriles en el ¡Ah! agua. ¡Flotando! Ah, con. Flotando. Ahí voy con vos. Los podés chapar con el arpón también, esos barriles. Ah, no Yo el sé. otro día agarré uno así. Ah, nos tiramos. El Yo otro me día que tiré. jugamos. Ahí está, dije. Yo no entendía nada, dije, ahí quedan las cosas. Hay unos barriles y hay algo brillando acá, un cofre. Hay un cofre. A ver. Caja de té raro, viste, la tengo. Un té para la DCC. Sí, se ve. Bueno.
mirando porque parece que estuviera re cerca al barco. Y se ve que Adri está mirando porque no sé si por el catalejo había algo que pillaba ahí. Les estoy mirando. Ah, podemos abrir. ¡Ah, tiburón! Jodeme. Me voy a la verga, chau. Igual ya no hay más nada para agarrar. Chau, 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 chau. Ay, apareció un sireno, vamos los pibes. Listo, sigamos nomás al sur. Vaya levantando el ancla que voy llegando. Levantaba el ancla y yo me quedaba atrás, viste. No le daba el tiempo, fallo. Vamos para el camarote la ancla. No, lo tiro para abajo, la perfecta. Ahora que sé cómo dejar las cosas en el piso, sin explotar. Se añadió la bitácora el subir un tesoro a bordo, eso fue con el que trajiste vos, Juanjo. Vamos. ¿Cómo? Sí. Sí, sí, sí. Ah, puesto. O sea, estamos re cerca. Es como para la derecha, bueno. Un poquito para la derecha. Se ve una isla ahí con unas casitas y eso ahí. Debe ser eso. Sí. Muy bien, orco para ahí. Pues la vez se está rascando él. Estaba hablando por celular. No, no, ni pasta la DSC. Estaba viendo que estaba poniendo el grupo. Déjame un segundo y vengo, a ver. Les dejo cuidado al barco 2 minutos. Ven ahí. Estamos corriendo el stream. No, 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 no. ¿Qué está? Capitán Gnocchi. No era joda el Capitán Gnocchi. Uno va a dar de frente, boludo. Sí, sí, sí. Sí, sí, soltá la clave que entra, que baja y tranca, está muy nomás. Aparte, justito, tiramos el ancla y aparece un cartel ahí de la isla loca. Llegamos. Pero era irme y ya. Llegamos. Nah, qué capo que soy. Qué estafa este capitán, bo, la puta madre. Sí, capitán Gnocchi. Es la banda del Capitán Gnocchi. Tomando fagolopa como Nicolás Olivera todavía. No, 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 no será mucho. Hay un sireno acá. Hola, sirena. No, no quiero volverlo. Igual siempre dejamos el barco re lejos, boludo. Hay que nadar una banda. Hay que arrimarlo un poquito, boludo. Sí, sí. Sí, sí, no llegas más, boludo. Yo recién estoy llegando a la isla. Para que lo arrime un poco. No tiraron el ancla todavía, ¿no? Sí, sí, ya está tirada, sí. Ah, si querés, okay. Levantarlo. Por eso, ahora lo van a levantarlo un cacho y acercarlo, porque si no, no llegas más. Quizás un sireno para que te llevas ahí. Un sireno. Un sereno. Un sireno man. Y el chico Percebe. Chico Percebe. Ah, boludo, cómo se mueve el barco con el agua, está zarpado. Mal. Sí. Ahí está, vieja. ¿Qué onda, vieja? Ya está, ¿no? La soberana Clementín. ¿Soltaste el ancla nomás? Sí. Pará, no. Levar ancla es tirarla, ¿no? No, levar es este... Ah, levantarla. Es subirla. Ah, no, está tirada, está tirada. Bueno, vámonos. O ¿querés que la levante? La levanto. No, yo para arrimarlo un poquito más, que si no hay que nadar como puto. Bueno, vamos a levantarla y la levanto. Es que haciéndolo solo va uno por hora, boludo, esto. Sí, 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 para levantar el ancla estás 8 horas solo. Si no tenés que nadar como miembro del orgullo. ¿Y qué hay que buscar acá? Hay que hablar con una minita. Está la rina otra vez.
Sí, de otra que te di para encontrar que necesito tu ayuda. Ahí va. Ahora mandale nomás. Aventura. Historia. Vamos a dejar que se acerque. Giralo más a la izquierda, mirá. Ahí, así nos arribamos ahí al puerto. ¿Pero ya encontramos al informante misterioso? Sí. Hay que hablar con una mina que se llama Olivia, Olivia o algo así. Madame Olivia. Bueno, está ahí abajo en una tienda que tiene un coso violeta. Y... nos tiene que dar un reloj, lo tiene en la mesa, pero no lo larga. Hay que hacer una movida. Yo vi en un video como que una rata se le mete por el agujerito de la tienda. Giralo más para la izquierda. Y cuando la mina está distraída con la rata, ahí le agarras el reloj. Tampoco podemos acercarnos tanto porque se. Estoy hecho un cuidacoches. Sí, pero Olivia no tiene ningún reloj. Lo tiene en la mesa, fíjate. Ah, no, capaz que como yo no hice el resto del estudio, capaz que no me aparece. ¿No? Qué raro, no, mira, fíjate en mi pantalla, yo estoy yendo donde estás vos. Mira. Ah, me parece algo de una aventura bloqueada o algo así. Estéreo bloqueado, parece un coso y una cosa. Habla con Madame Olivia. Ah, pará. ¿Será que no acepté la misión? No puede ser, si yo no acepté la misión. Estamos acá. Hazaña, ¿ves? Ya hicimos la primera parte en mi pantalla. Habla con Madame Olivia. A ver. The Order of Souls welcomes you. Ah, está bien. Búscalos con la información que te daremos y rómpelos en pedazos. Trae sus calaveras como prueba de su destrucción. Ah, viste, eso capaz que es la calavera que traje al barco. No, explora la orden de las. A ver, orden de las salvar, ¿qué oferta? Eso que dice la calavera recompensa maleante, ¿no será eso? A ver. Ah, estas son misiones, ¿no? Sí, creo que sí. A ver. La lucha con la lamentable interpretación de Wallingham. Vamos a hacer esta, a ver qué tal. Emporio Pirata. Ahí en Emporio Pirata compras cosas para vestir al pirata. Mirá, puedes proponer una travesía en la mesa del capitán de tu barco. ¡Ah! Eso es lo que tenemos. Nos juntamos en la mesa del barco y cuando nos ponemos todos de acuerdo hacemos una misión que elegimos. Debe ser eso. No, voy a comprar todo. En el pueblo pirata compras ropa, no sale plata. ¿Quién vendió? Le vendí la calavera, boludo, a la tipa. A mí me parecía que se podía vender. Sí, me dijo tipo. No sé si hay. Sí. Pero no hay otro que te venda ropa. Bueno, avisen cuando ustedes estén. Volvemos al barco y elegimos una misión. Ropa ya tenés en el barco, Joaco, por defecto. Hay una banda de ropa buena. Ah, subimos la reputación del orden de las almas. Claro, a nivel 1. No, a mí me puso nivel 5. ¿Será porque le vendí la calavera? Sí. Puede ser. Sí. ¿En qué parte del barco está la ropa? Abajo, donde están los cofres, hay uno que es cofre de equipamiento, de ropa. Esto de andar en bola hace frío. Barril de comida, madera, agua, barril de mierda, mascota. Mirá, le compré una misión a la mina, ¿viste? Y la puedo proponer. Claro, eso es lo que decía yo. Yo compré las tres, las que son gratis. Y tenemos. Ah, bueno, dale, vamos. Tenemos que ir al barco y hacemos una. Que tenemos esas tres para hacer de pelear. Vamos a elegir una y ya hacemos nuestra primera misión. Así le damos un poco de sentido a la vida. Claro.
Vale, Claro. si el barco está casi que tocando la arena, hay que Encallando fuerte. moverlo ya, ya, Claro, el ya, tema es que muy. aparte vos tenés esas misiones de temporada, las aventuras estas, que esta es Aventura 12. Claro. Claro, podés hacer todo lo que vos quieras. Tenés como las misiones de ¿Cómo está? Vamos. temporada y las de los lugares. ¿Cómo está? Vamos a la mesa ahí. Vamos a ir a la mesa de Mirta. A la mesa del Capitán Neo que vamos. Propone Pensé una que es misión. el duelo con la tripulación de Silent Rose, dice. Propone una misión. Travesías. Ahí va. La lucha con la lamentable tripulación de Wailing Hill, Silent King o Night. Esta. Yo la única que tengo es la de Silent Rose. Tomar misión. Ah, a vos te saltó esa de un radio. Yo voto por esa tuya. Ahí. Listo, ahí me salió. Apareció un pergamino ahí, no, votar para cancelarlo. No, ya la agarramos, ya la tenemos. A ver si pongo pausa y voy a Entonces hay que. misiones. O capaz que está en el mapa, ¿no? Ah, no, en misión así es. Misiones recibidas. Ah, estarán los objetos. Sí, están los Eso. objetos, sí. Ahí va. Bueno, entonces tenemos. Se rumorea que los muertos custodian Chicken Island. ¿Dónde mierda está eso? La isla de los pollos. El chile, la isla de En los pollos. Calprica. En Calprica, boludo. O en Granja Moro. Pero qué misterio. Chicken Island. Hay que buscar la isla de los pollos. La isla de la pollonesa. Te comés dos combos y te cagás muriendo. Aguante la pollonesa, boludo. ¡Pua! ¡Qué rica que era, boludo! Ya que me acuerdo del gusto, ¿no? Comí tanta, boludo, de esa. Con queso. ¿La querés normal o con queso? Con queso, papá. Vamos a hacernos mierda del sistema digestivo. Bueno, compré ropa. Bien ahí. Acá, encontré Chicken Island. Encontraste Chicken Island. Ah, ahí Ahí. va, marcala ahí. Acá es en. Ah, no, está cerca. ¡Estamos acá! Al noroeste, ahí nomás. Es ahí pasando Avenida Graciada. Ahora está el otro lado. Vamos a levantar. Vamos los pibes. Vamos a levantar esto. Vamos. Bueno, ahora sí tengo ropa. Estoy vestido. Paso Ah, frío. ahora sí estás vestido como un pirata, ¿no? Eras el marinero ciruja. Repastoso el marinero. Sabés que estoy girando el timón antes de que el ancla liberada, pues nos vamos de mierda contra el ancla. Sí, hacemos mierda contra todo. Tírele cañón. Dice Marcos, qué buen juego, lástima que no hay nada así para Nintendo. ¿Hay algo así cooperativo en Nintendo? ¿O Ni no hay idea. No, nada? lo que pasa es que es Mira, ¿no? online. Online es un montón. Sí, claro, pero por eso así de. No digo exactamente de pirata, sino tipo online cooperativo, así mundo abierto en Nintendo, no hay una poronga, ¿no? Creo que había un juego chino Bueno, ahí, pero. agarré el timón, no sé, dígame pa dónde era. Noroeste, NW, entre N y W. Ahí estamos bien. Ya, ya estoy ahí. Chicken Isle, vámonos. La isla de los pollos, papá. Sí, señor. Y hay una que es la isla Plunder. Tiene todos nombres muy de Monkey Island. Mal. Es más, ni siquiera es una isla, es un islote. Debe ser esto que estoy viendo por el catalejo. No. ¿Te caíste al agua, boludo? Se me ¿Qué tiró para hace? adelante. ¿Qué No, hace? El capitán Omega X ahí. ¿lo viste? ¡No Ahí te lo estoy vi. viendo! ¡Dale como nada! ¡Dale, boludo! Lo llego, lo llego. No llega No tanto, pero. llega, se va a la mierda, boludo. Pará, Esperá, sireno. ¿Tiene cross este? Sí, no, porque lo podés jugar. O sea, sí o sí es con de Xbox, pero lo podés jugar tanto en Xbox como con PC, con el Game Pass de PC. Ah, lo, Te tiré le el tiró ancla, el. boludo. Si No, no, no no, hubieran llegaba. frenado el. Hubieran bajado las velas. Oh, vamos a levantar Nah, eso de dale, nuevo. tranqui. Hubieran subido las velas. Vamos, ahí está subiendo Chao. también. Ya está subiendo ahí. Ya está, estoy. Ahora, mirá cómo se sube esta ancla ahora. Entré. Listo. Ahí, noroeste.
Ojo que hay gente delante, ¿eh? Hay un barco adelante, muchachos. Anda. Sí, uno que vaya a conducir y nosotros le vamos a matar. Yo ya estoy en el timonel, yo ya estoy. Al corazón. Ay, que casi te dejo. Igual sigamos, sigamos, no nos calentemos. Igual no es gente, creo, eso. Es un barco muy chico, como usted ve aquí. Y puede ser, porque hay vos podés elegir un barco de dos personas. Claro. Ahí tienen un barco chico. Claro. Claro. Depende de cuántos sean. Claro, no nos agarramos porque arrancamos a jugar hace dos días. Si no, ¿sabes qué? Andate bien. Bien de DSC ese comentario. Si no, te estoy hundiendo el barco. ¿Vamos a ir yendo para el noroeste? Sí. Listo. Voy a ver el mapa. El Chicken Isle. A ver. Ah, giralo más a la derecha. Norte-derecha hay que ir ahora. Norte-derecha. Girando. Lo que pasa es que está lento, boludo. Está, sí. O sea, es bien real, ¿no? Es mal eso. Ah, ahí veo unas islas. Con este juego me doy cuenta que yo soy un pobre atrapado en cuerpo de rico. Porque quiero hacer golf y tener un barco. Como que no. Un pasito para la izquierda. Buenas, vagos piratas. ¿Qué onda, Jonah? Bueno, apareció Jonah. El pirata Jonah. Volví. Y apareció. ¿Y estás para entrar, Rob? ¿Actualizó? Sí, ya está actualizado, lo siento. Bueno, vamos a dejar de jugar ahora, ¿no? Sí, nos vamos ahora, ya está. Seguimos, lo seguimos el jueves, chicos. Un abrazo a todos, si chicos. Váyanse. Quedaba Rob solo en el barco ahí, desnudo. Pero que. Estuve al borde de cancelar el stream de mañana, les digo, eh. Pues no, tenía la idea de ir a ver Vélez Arsenal, pero es tan crítico el partido que dije no lo quiero mufar, voy cualquier otro día menos mañana. Vélez Arsenal. A ver, Facu, me invitas de vuelta porque no sé si quiero invitar. Sí, dale. Pará. Le vamos a Chicken Isle. Chicken Isle, vamos los pibes, vamos los Chicken Isle. Vamos a Calprica, vamos. Vamos a comer eso. ¿Qué tiradera? Como le decía yo a mi hermana, vamos a comer eso. Ah, es una isla de mierda, boludo. Tiramos el ancla. Pará. Pará un poquito. Claro, por eso le dije, no es ni una isla, es un islote. Ahí te mandé, Rod. 3, 2, 1, ancla. Y vámonos, vamos. ¿Dónde garcha está la invitación? Vamos a esperar. Oh, ¿cómo está lo LED, vos? Mucha diferencia, ¿no? Upa, hay unas calaveras. Esa es la hinchita, boludo. Igual es. La diferencia es en la pantalla, boludo. La pantalla es mucho. Dale que son esas que hay que darles, Está entrando aquí. Yo le estoy disparando, boludo. Ah, boludo, estoy haciendo la ustedes dos hacen la Indiana Jones. Ah. Me invitas de vuelta, boludo, que no sé dónde estaba la invitación. Sí, ya sé, perdón. No pasa nada, no sé bien. ¿Dónde estás? Ah. Y. Ahí fue. Hay un barquito acá. Hay un pollo. Maté un pollo, boludo. Y por algo es la Chicken Isle. Ah, boludo, hay cuatro esqueletos, boludo. Te la estoy reponiendo en este esqueleto. Me pegó algo. Ahí le di Katanga. Entérate, esqueleto. A ver, vamos, se metió el rojo. Opa, apareció rojo, vamos. Che, hay otro. Mano. Hay más esqueletos, ¿verdad? Ahí está el capitán, eh. Ay, un bucaque le hicimos al capitán. Rompe huesos. Le salió el. Acá tengo la calavera. La agarraste, ¿no? Me saltó que la agarraste. Voy a dejar ahí. Pero quedó completada la misión. O hay que ir a hablarle. Quedó completada ya, ¿no?
Completamos la travesía, me saltó un... Porque a mí me saltó de que ya la completamos. Sí, ya está. Oh, me robé una pata de pollo y está cruda. La puedo cocinar. Ah, bueno. Yo ya tengo, mirá. Ah, ¿nos podemos subir a este bote? Sí, obvio. Mirá, tengo la caja acá. Me llevo esta caja. ¿Quieren recorrer la isla o nos vamos? No hay nada más. No hay nada, vámonos. Empujame el bote y nos vamos. Apareció el Rod en el Terlipe, boludo. Ah, ¿qué? Me disparé yo en el cañón. Tipo como en el circo, boludo. No, con otras personas no nos dimos, Jonah. Nos cruzamos un barquito chiquito, le tiramos, no le embocamos. Y esto que acabas de ver es nuestra primera misión completada. Están todos cachivaches acá. Llegó el circo a la ciudad, muchachos. Estamos todos cachivaches. Es normal que no se vea un carajo. Pero estoy escuchando a no, Rod, en el juego apagate la opción del audio. Así salís solo en el Discord, porque salís doble. Parece un auto Fórmula 1, Verá, vamos a, voy a poner en la mesa para proponer la siguiente misión. Vale. ¿Dónde está la mesa de los cachivaches? Abajo del todo, ¿no? Sí. No, está. ¿Es la mesa del mapa? No. Es la otra. Allá atrás, ¿no? ¿La qué? Sí, es donde está el. ¿Cómo es? El timón. Ah, es la otra entrada, claro, qué pajero, me olvido que eso existe. El capitán Gnocchi no sabe ni dónde está acá también. está mamado el capitán Gnocchi. Sí. Propone una misión. Travesía de capitán, ¿cuál es la opción para sacar esta mierda? Sacar esta mierda. ¿Lo qué? Para sacar En ajustes vas a. Sí. Ajustes de sonido y donde dice presiona para hablar, poner mantener o algo de eso y ya con eso ya te lo cambia. Bien más abajo. Ahí, fíjate si vos la podés botar esa visión, Adri. La que dice Walling Hell. Walling Hell, sí. Ah, sí, la boté ahí. Sí. Ahí está. Un engaño oscuro es. Wailing Hell. Pará, propone una misión, yo la tiro ahí en la mesa y ustedes la votan. Claro, yo ya la voté. Ahí, tenemos que tener mayoría, ¿verdad? Ahí, listo. Hay que tener mayoría, claro, somos cuatro. Ah, votaste y se me dio un logro. Toma, pipa. Listo, ahora me voy a fijar en el mapa a dónde hay que ir. Bueno, está todo lleno de tatú el Rod. Mientras tanto, ancla. Bueno, díganme qué tengo que hacer porque estoy... Ah, ¿sabés a dónde tenemos que ir? A la isla donde estuvimos. En Snake Island. Ah, mira. ¿Sabe qué? En el mapa veo dónde hay barcos. Hay uno grandote de Snake Island. ¿Dónde mierda era, no? Acá nomás. Buah, avísense en una isla o algo que no veo. A la derecha es. Listo. A la derecha. Al este. Al este, Adri. Derechito al este. Al este y quedamos de derecho. Sí. Me voy al carajo. Ah, ropa tenés abajo, Rod. Ah, ¿ropa? Sí. ¿Ya sabés los botones y eso? No sé nada, pero no importa, voy aprendiendo. ¿Dónde está ropa? Dale. Acá bajás y para este lado acá. Mirá, che, Rod. Sí. Lo que es arma, apretar. ¿Estás con teclado o con el joystick? Teclado. Ah, bueno, entonces. Se terminó mi tutorial, ya no te sé ayudar, que te ayude Juan. Capitán Gnocchi, a la paz. El Capitán Gnocchi. Bueno, te voy a ayudar. Chao. ¿Qué onda, William? ¿Cómo andás? Eso sí, déjame por PayPal los $10 por el tutorial. Pásamelos a mí. 1000 estrellas.
Mil estrellas por el tutorial. Mil estrellas para el Capitán Gnocchi. Espera, y a todo esto, la tabla anal. Oh, me tengo que ir, gente, mañana entro más temprano al laburo y tengo que ir a la oficina. La tabla anal se la termino este fin de semana. Sí, hace pero, como. Pero se lo juro. No, es que estuve muy atrasado, no llegué a terminarla toda. Y me puse. Se me habían atrasado pila hasta los videos de los streams a Twitter y YouTube, todo, y se me fue toda la pija. Nah, dije, no, me pongo a subir. Y no lo terminé de subir todo. Dije, me pongo a subir antes de que se me los borre Facebook. ¿Qué pasó? ¿Se salió? ¿Eh? No. Me puso, se perdió la conexión del servidor. Ah, capaz que te pateó. ¿Quieres volver a unirte? Sí, está. Ah, igual tu personaje, como que es micro, pero tu personaje no desapareció. Se fue. Tardó. ¿Y arma es la espada que tengo o hay un golpe de arma acá? No, pues yo tengo la espada y la pistolita que tengo. Tenés espada y una pistola. Con el botón que sacás la espada, lo apretás de nuevo y sacás el arma. ¿Quién es el capo del teclado acá? Juan. Debería ser yo. ¿Cómo se abría la rueda de ítems? Ah, ahí no sé, yo estoy apretando 1 y 2 y me cambian las armas. Y pero si quieres poner la linterna, ponele como lo pones. Che, frenamelo, frenamelo largo. ¿Hay que bajar esto? No sé. A ver. Ahí. Bueno, vamos a ver en cuál isla están estos putos. A ver. No encontré, yo no encontré hoy. Hoy busqué los botones para. Para abrir el coso, no lo encontré. Inventario. Hay un botón que te abre una rueda de ítems. Ah, con la Q. Dejala apretada. Ahí va. Y tenés en esta Q. Tocas F y tenés más. Está viendo el stream de estos boludos que nos hace caso. Ah, Jonas, ¿cómo va México con Haití? ¿Dónde está? ¿Esqueletos? Listo, es ahí, es acá abajo. ¿Dónde está Rob? Estaba acá arriba, pero encontré uno solo. Esta es la serpiente que dejé yo. Me sigue envenenando la mierda. Lo estaba siguiendo Facu, el esqueleto. Lo viste vos, gracias. Vamos a probar la isla, hay que pelear con la tripulación acá. ¡Ojo, Juan, contra el tuyo! Ahí le di. Che, me metí en una cueva. Ahí se le cayó todo. Se le cayó toda la verga. Ahí volvió. Mataste un esqueleto mientras comía una banana sin pelar. Tremendo goloso. Ojo atrás. Vengan da uno, giles. A ver por acá. ¿Qué estamos haciendo? ¿Matando esqueletos? ¿Es el objetivo? Sí, hay una tripulación pirata de esqueletos en esta isla que hay que matar. Y te empiezan a aparecer de a poco y en un momento te aparece el capitán esqueleto y tal. Yo me metí en la cuevita esta a ver qué hay. Acá están spawneando pleno. Acá está el capitán. Ahí está. Yo me fui a la verga, boludo. El capitán Gnocchi haciendo lo que más sabe. Vamos, listo, le ganamos. Otra victoria para el capitán Gnocchi. Adri se quedó ahí parado. Tengo una calavera ahora. Eso hay que llevarlo al barco ahora. Voy al barco. ¿Adri? ¿Cómo es serpiente? Travesía por acá. Completado. La concha toma, me mordió, pero el serpiente. Ahí la maté. No, te tira veneno nomás. Te escupe chile como la de ese. ¿Me curo o me voy a morir? Es verdad, William, vos te lo podrías bajar. Solo. ¿Tenés Game Pass? Y Jonah también. Sí, pero Jonah no podía jugar hoy. Ah, pero. Porque Jonah está verdad que jugó la otra vez. Sí, yo no jugué la otra vez. Las estamos dejando tiradas acá, con la X las tirás y la dejás. Dejá ahí la calavera. No. Che, venga, vamos a la mesa, voy a proponer la otra misión. Así vamos ahí, terminamos las más simples. ¿Cómo me curo? Comiendo fruta. Comiendo fruta. Con el 3 sacás fruta y comés. Listo, ahí ya tiré una en la mesa. Falta, lo que pasa es que falta Adri. Ahí igual con que bote uno más ya está, Si sí. Adri se fue para abajo. Le agarró la puerta como yo, seguro. Pasó de puta, Facu. Dice Adri, no los escucho en el Discord. A ver si está conectado. Sí.
Te veo conectado, Adri, en el chat de voz, pero. Pero no sé si estás hablando. Nosotros no te, si estás hablando, no te escuchamos. Y si vos no nos escuchás, como decís ahí, evidentemente se te desconfiguró algo. Me voy a fijar a dónde tenemos que ir. Ahí, a ver. ¿Salió? Ahí Ahí se entró, fue salió. Antonio. No, sí, se fue Adri. Y ahí volvió. Y no lo escuchamos. No. Ah, pará. Mapa. Objetos, misiones, acá. Tenemos que ir a. Hay rumores de que más recién Castaway Island. Si me muero, ¿qué pasa? No, te vas a... Igual no te morís con el veneno. Te vas literal a un lobby y después volvés. Te vas a un lobby y volvés al toque. Debe estar muy lejos igual. Fíjate de cerca de nosotros. Hubiese estado en todas las misiones cerca, ¿no? Sí. Ya Yo nada. estoy en el carajo, tengo que buscar algo. Ahí escuché a Adri, creo. ¿Me escuchan? Sí, Sí, ahí ahora sí. sí. Ah, ta. Volví. Castaway as Sí, Ice. yo no estoy ¿Cómo buscando era? nada. ¿Qué se te, cómo que se te configuró la ¿Está idea? el refugio de Mateo ahí? Fíjate abajo a la izquierda, a ver. Bueno, debe estar tan lejos. Abajo a la izquierda. No sé si Ahí está, ve. ahí está, mira, ahí está. Abajo. Abajo de la Snake Island. Ah, pará. Snake Island. Puto, boludo. Hay un Kraken. Hay un super tiburón al lado de nuestro, boludo. ¿Dónde? ¿De qué lado? Del lado A la izquierdo. izquierda. Ay, Sí, se lo fue. vi. Oh, boludo. Le tiro con el arpón. Lo agarré, boludo. Me estafa. Sí, obvio. No está. Ah, la encontré, listo. Ustedes tienen ahí que yo estoy con el mapa, Juan. Sí. La Te tripulación puedo se poner está parando de al mano y lado la SS y Capitán Gnocchi. Está jugando, haciendo unos crucigramas. Está leyendo. Está con el catálogo de No, está en el catálogo. ¡Pajeándose duro! Espera, necesito ver a dónde hay que ir, boludo. La vieja preguntó, ¿alguien vio el catálogo de nuevo? Pero hay un coso acá abajo, un coso que brilla. Ahí, vos pasabas las páginas con las que vendían las colchas y las sábanas de Peñarol y Nacional y dos páginas después se ponía rico. Me pasé, boludo. Creo que, a ver, pará, vos que me fijo. Vos decís, sí, tenés un trabajo. Capitán Gnocchi, tenés un trabajo solo. Pero bueno, Pensá en el pero no mapa. los dos ahí. Ah, te pasaste para atrás, señor. Se pasó el Sí, pero ¿para tachero. qué? Noroeste, pegá toda la vuelta. Qué zarpado el tiburón, boludo. Estaba Ah, gigante. mal. Y la DSC volviendo con él. Aparte, le tiré con el arpón y se lo enganchó, ¿viste? Y Sí. cinchó y se zafó. Para el lado que estamos yendo, del otro lado del Castaway Island, parece haber un barco de cuatro también, ¿eh? Ojalá que no nos vea. Tiburón. Bueno, ¿Eh? NW, noroeste. Métanle, voy para Se ahí fue atrás, arriba. se fue. Hay una nube con forma de barco, boludo. Sí, la vi. Y vamos derechito para ahí. Hay mega tiburón ahí. ¿Dónde? ¿Dónde está? Lo vi de vuelta. Cañones. ¡Oh, Le pegué, me parece. Yo le pegué, yo creo que le pegué un poco. Más bala, más bala. Bien por pegarle el antiguo. Está yendo de chico por ahí. A veces se guarda la paja. Ahora. Está Rod tocando. Hermano anda en modo Jonah tocando ahí el. No puede con su músico, boludo, con su músico interno. ¿Dónde? No sé qué se va a hacer, no tengo misión.
Y nada, estamos yendo a la misión, entonces mientras vamos haciendo cosas que sí. Nuevo lugar a Paco. Paco es capitán ñoqui, o sea, no va a hacer nada. Porque si no vas a hacer nada. Los quiero como un capitán. ¿Puedo empujar? No. No, no se puede. Vamos a empujar al capitán, pero ¿qué es esta falta de respeto? Se tira por la borda. Me hacen caminar. Es que no tiene capitán, pero... Me hacen caminar por la gorda. Dice Jonah, ¿es un solo servidor? Si yo entro, ¿me los puedo encontrar? Es una muy buena pregunta esa. Deberías hacer. Deberías, sí. Y a lo mejor te ubica por región, digo yo, ¿no? Si se ubican por región, va a estar en México, Estados Unidos, capaz. No estaría unificado en América, se dice que algunos juegos te unifica todo. Y pero México es América del Norte. No, no, sí, sé que ahora hacen la diferencia con el servidor de Brasil en muchos juegos, pero hay algunos que siguen siendo tipo América del Sur y te ponen los servidores de Estados Unidos, no me ha echado chupal. Claro, no existimos para eso. Entonces estamos todos ahí, México, Belice, San Kitts y Nevis, tu vieja, yo. Guadalupe. Guadalupe, ahí va los negros, Guadalupe. Están tiburón de vuelta. ¿Dónde está? ¿A derecha? Sí. Lo perdí, bueno. Ya navegamos 3 millas náuticas. Viene, 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 frente, tiburón, boludo. Se tiraba para el agua, viste. Viene a hacer el tiburón, ¡pumba! ¡Lo agarraba piñazo! Lo agarré. Che, ¿cómo conseguimos balas para el chumbo? Ahí la tengo que para los cañones. Ah, no, balas para el revólver de un personal nuestro. Ah, hay una caja de municiones por ahí. Abajo, ¿no? Vamos por llegar, gente. Llegamos. Ya te wey. ¿Cómo volvió el mapa? Abajo está el mapa. Abajo, bueno, es ahí. Esa que está la derecha parte de abajo, a nosotros. Es de largo y está ahí. Esa bueno, ahí, chiquita ahí. ¿En la que tiene arbolitos acá a la derecha? Sí, esa misma. Bueno, ¿nos tiramos? Pará, el ancla. El ancla, boludo. Esperá, un poquito para atrás. Ya la puse. El ancla, señores. No, hay que nadar, no quiero nadar. Está el mega tiburón ahí, boludo. El gnocchi. ¿Te puedes tirar en el cañón? Guarda que no venga el tiburón ahora. El tiburón, el tiburón, el tiburón. No parecías. Hay música de tiburón. Cuando estaba el tiburón suena una música tipo medio específica. ¿Cómo van los vagos, Jonas? ¿2-0? El tiburón es de CC, pues se come algún hombre. ¿Qué estamos haciendo en la isla esta? Hay que matar a otro calavera. Son las primeras misiones que son simples. Y... Me devolvió al barco. Me choqué con la sirena y me devolvió al barco de uno. Qué boludo. Se le abrió el ochillo. ¿Alguno me puede pasar fruta? ¿O la tengo que encontrar yo? La tenés que encontrar y abajo del barco hay una caja donde las guardamos y están ahí. ¿No? Cuando voy a llevar, se va a ¡apa! ¡Toma! Entérate, esqueleto. Entérate, esqueleto de ese. Acá hay fruta, si quieren. ¡Entérate, Spinal! ¡Víbora! Le pegó un chumbazo a una víbora, boludo. Las víboras son lo que más rompe los huevos. ¡Entérate, Spinal! ¿Las balas acaban? Sí. Sí, cuando tenés seleccionada el arma, abajo a la derecha ves unas pelotitas verdes. Esas son las balas que tenés. ¿Cómo recuperas? Tenés una caja de municiones en el barco. Y a veces se encuentra... En las islas también encontrás bolsitas. Claro, yo voy a capitán acá. Vamos, capitán, ¿qué puedo? Sí, toma la casa. Entérate. Quedan nomás. Entérate. Entérate, capitán pija. Ah, acá hay un cofre de municiones. A ver, candado, pero un candado acá en el piso. No, usarlo. Y no me dejo usarlo.
No, no, apretás y ya tenés balas. Dale, de repente está Sirenoman acá. No sé si me lleva cuando tengo el objeto. Hazlo, Sirena. Te devuelvo el barco. Tiene una especie acá, se puede. Ah, no. Tengo que volver al barco andando. ¿La calavera la agarraron? Sí, la tengo yo. Bueno, ya está esto. ¿Qué podríamos hacer? Podríamos ver el mapa, buscar algún lugar cercano. De esos puestos de avanzada y buscar misiones por ahí. Pero no estábamos haciendo misiones de cosas. Sí, yo no tengo más, creo. Así que si alguno tiene alguna misión para hacer, que la ponga en la mesa. Y nos ahorramos ir a buscar más. Pero no hay de las hazañas estas de... Ah, ¿querés hacer alguna de esas? Sí, así avanzamos la historia. Ah, listo, dale, esperá. Voy a poner una misión. Ah, nos queda una de estas. ¿Hacemos esta? El engaño oscuro, dice una. Sí, ahí dice el engaño oscuro. Yo ahí puse una. Nos queda una más de estas, de esqueletos. Si quieren, hacemos esa. Ah, bueno, dale. Sí, dale, la hacemos. Sí, subimos nivel el cos. Me da cosa la música esa que suena cuando estoy en el agua. Falta que bote uno más. Igual es de acá, porque yo estoy en el barco y me suena la misma música. Se pudrió la música. Hay un bicho, ¿no? Se pudrió la música. ¿Qué pasó? Hay una sirena acá abajo. Che, los que no votaron, que vayan a votar. Esperá, boludo, esperá. Ahí, ya está. Listo. No, a mí no me devolvía la sirena, me dijo. No, no. Hay que ir a... Paradise Spring, a ver dónde es. Bueno, vamos a laburar. Dale, gnocchi. A levantar el ancla, gnocchi. Ya lo encontré. En el mapa. Ya lo encontré. ¿De dónde estamos? Dale, que nos vamos de frente contra la isla. Al sureste. Sureste, yendo. ¿Cómo yendo? A otra isla a pelear con otros esqueletos. No, ¿cuál es esa Paradise Spring? Sí. ¿Cómo se llama? Paradise Spring. Voy a hacer una jugada medio arriesgada. Vamos a pasar por abajo de las piedras. No. Y si mal les sale, es culpa de la DSC. No, mentira. Hay que ir para el sureste, así que... Oye, ese brillo que se ve ahí, que son unos pokeportales. No, ¿qué pasó? El conchadera. Estoy cocinando un cerdo. Ahí quedó. Cocinando es un pollo ahí, ¿o? Es el Capitán Gnocchi. El Capitán Gnocchi, no sirve para nada. ¿Dónde está el Capitán? Se está cocinando. Ya veo que dejaste esto acá y se prende fuego el barco ahora, boludo. No, ese soy yo. El que prende fuego el barco soy yo. Ven para el sur. Dame las indicaciones. Estoy buscando el cofre de objetos. ¿Está acá o no era en otra sala? Es un poco más para la derecha tenés que ir. Acá. Sí. No. Sí, el Capitán Gnocchi me dijo sureste y está para cualquier lado. Ahí está bien, derecho. Vale. Viste, encontramos una buena persona para usar el mapa. Capitán Gnocchi. Nada. Caraduras que son. Gira un poquito para la izquierda, penitas. El loco sigue ahí haciéndose unas nuggets. Sí. Las pollonizas. Las pollonizas. Sigue con las pollonizas. Para la izquierda, Joco. Sí, lo moví, pero capaz que no. Capaz que lo dejé derecho. Pero no sé si hay una piedra acá adelante, güey. Ahí lo moví. Ahí está, seguí. Un poquito más para la izquierda. Sí. Ahí lo toco. Listo, todo derecho. No, eso sí, lo que dijo Rod. Decidir a Xbox parece que es de Game Pass. ¡Es de Game Pass! ¡Sí, Williams! Es de Game Pass. Este juego es de Xbox. Es del estudio de Xbox. Exactamente, es. Este es que el botín de pista. Está en Game Pass fija hace mil años precisamente para que la gente se cope con el Game Pass. Se te está pasando para la izquierda, nada para la derecha ahora.
Espera, estoy... acá hay un lugar cerca. Ah. Ok. ¿Stephen's Boys? Sí, hay como un islote ahí. Sí. ¿Estamos yendo ahí? Sí, me tiré a ver qué. Fíjense en el mapa si estamos yendo bien, pues dejaron el timón a la verga. Rod, ¿tú tiraste al agua? Estoy yendo con el Paco. ¿Ah, llegamos? No, acá hay un lugar. No sé, acá hay un... Ah, dicen. Ni sabía. Pero no escuchabas, Capitán Newkey. No, estaba leyendo. Tirándola, boludo. ¿Lo viste que se fue? Estaba comiendo pollo, Capitán. Estaba comiendo pollo, Capitán. Con la pollonesa, boludo. Ah, acá mirá, un tablero. Acá hay misiones. ¿En serio? Uy, hay unos mapas acá. Mapas tomados hoy. Voy para ahí. Ah, escuchó mapas y vino como loquita. Ah, che, vamos a cerrar hasta 5 mapas. El Capitán Mapa. El Capitán Mapa. La banda del Capitán Mapa. Hay un pescador ahí. Sí, no sé qué hay. Nuestro capitán se especializa en matar piratas. ¿Qué hace el de usted? No, le encanta mirar el mapa. Anda, Stephen. Voy a agarrar un tesoro. Hay un babo acá. The Devil's Thirst Cash. What have you got for me then? Cazador novato. Le acabo de robar unas fuerzas artificiales a la cara. Agarré un mapa de un tesoro. Acá pueden agarrar 4 más. Ahí va, una bala de cañón. Unas larvas. Dejas a la tripulación haciendo lo que quiera. Es que yo soy un capitán liberal, los dejo hacer lo que quiera. No, es un paquete. No sabemos ni por qué soy capitán todavía. Bien de DSC. Es el capitán de DSC, literalmente. Estoy agarrando los mapas ahí. Sí, agarrá alguno. Lo que pasa es que no tenemos un mapa grande, ¿no? Uy, hay un barco allá. Hay un barco grande. Ojo. Te tengo que agarrar el barco. Ojo. Sí. Volvamos al barco, muchachos, que nos recagan la barco. Nos van a caer a palo, boludo. Tengo una caja, no sé cómo. ¡Hijos de puta! Me están descargando el barco, pará, hijo de puta. ¡Pará, chupa verga! ¡No! ¡Hijo de. ¡No! ¡No, chupapija, que estamos con el pozo estacionado! Yo estaba, es el Titanic esto. No, no quiero hacer el Titanic, lo reparamos de mano. Vayan a pelear, yo voy a reparar abajo. ¡No! Se hundió y los mapas se perdieron. Hijos de puta, vamos a tirarnos al barco estos hijos de puta. Me mataron. Culpa de la DSC, vos. Tengo la concha. Ah, pero están rotísimos esos, boludo. Tienen una daga ahí super especial, te desaparecen y te aparecen en la cara. Pongo mi alma al ferryman. Sí. Ah, nos recogieron. De repente tenía una caja a la mano y no me había alargado. Con la X. No, toqué, pero no. Pasa esa. ¡Ah! ¡Me mató! ¡Traga leche! Estaba rotísimo ese, boludo. ¿En qué idioma hablan? No sé, yo no los escuché. Yo no los escuché, sí. ¿Se fue uno? Adri. Ah, justo que me llevaba medio lejos. Ah, me tiene un portal, no sé si tiene que ir. Sí, está bien, también. Sí, es volver a la vida. ¿Qué hijos de puta. Para la próxima, de repente, si es solo para explorar boludeces, hay que dejar uno en el barco. Sí. Oh, ¡ey! No, y perdimos las calaveras. Sí, perdimos todo. No, todo culpa de la DSC. Che, ¿no habrá un lugar para guardar las cosas? Y capaz que igual ya me voy retirando que ya... Ya está. No, que es como que me voy retirando, señor. Sí. ¿Dónde hay que ir? Son las... 1:20. Tempranito. Para vos que te despertás a las 2 de la tarde. Qué falta de respeto. Atrapé un pescado. Pon tus tesoros en el barco. Atrapé un pesqué lagarto.
Fornazo. Te la puse de frente, boludo, en la cara. Murió. Oh, pero no dijo nada, un cacho de carne. Nada, yo pensé que lo mismo. Sí, dejó, tengo ¿ah, carne sí? de tiburón, boludo. Ah, sí. Bien. No te puedo meter al agua y le pegó un vaso en la ñata, así de... ¿Cómo nos arruinaron? ¿Cómo dónde queda? Oh, estaban rotos. Estaban rotísimos. Ahora hay que volver al barco y podemos hacer lo que se nos dé la gana. Está usando una daga roja ahí, no entendía nada. Todas las islas no tienen más nombre, ¿puede ser? Como no tiene, tenés que agrandar el mapa y ver los nombres más en profundo. Ay, boludo. Porque es el Capitán Gnocchi, porque es el Capitán Gnocchi, porque es el Capitán Gnocchi. Y no sirve para nada. Oh, me quiere hacer un churrasquito de tiburón, vos, ¿dónde cocinaste esto? Hay que ir a donde nosotros querramos, boludo. ¿No estamos en una misión? Estábamos. Ahora lo perdimos. Pero ahora perdimos los mapas, entonces podríamos ir a la mesa, no sé si a alguno le queda alguna misión. Voy a levantar esto. Si no, podríamos ir a un puesto de avanzada. Pará, voy a la mesa y me fijo a ver si tengo alguna misión. Fíjate. Porque si no, acá pegado a la izquierda, al oeste, hay un puesto avanzado. Y si no, podemos hacer la siguiente parte de la ahí misión dice, principal. Pelea con la tripulación de Night Lady. Metió alguno. Ya estaba esto. Está sí. En la mesa. Ah, no se fue esa. Se ve que la que quedó no se va. Yo la tengo acá. Ah, no, yo voté. Ah, voté para congelar. Está listo, ver, presenté sí, la sí. Hay que ir a... Ya, capitán, boludo. Pará, se rumorea en Paradise Spring. Seguimos con la misión, boludo. Fíjate ahí... ¿Quién está ahí? Ah, está re lejos. Paradise Spring. Ahí. Que está al sur, ¿no? Sí, viene al sur. Nosotros estamos... Y tenemos... Pa, estamos re lejos. Nos dejó la otra punta del mapa. Sí, y hay un barco en el camino, ¿eh? Sí, hay un barco en el camino. Bueno, ya hay que bajar las velas. Vamos ahí. Mientras voy cargando los cañones, pues. Lo cumpla feliz. Que lo cumpla chupapija. Que lo cumpla feliz. Al sureste hay que ir. Y lo hice en el cumpleaños. ¿Hay que bajar las velas? También. Bueno, cuando giremos el barco. Ah, ya tenemos. Opa. Ahora, primero vamos a enderezar esto. ¿Estamos enfilados para el sureste? Sí. Sureste, listo, ahí. Bueno, vamos bajando las velas ahí. Listo. Bajadísimo, nos vamos. Ese. Ahí va, que está bien, chito. Bueno, yo no veo una garcha manejando esto, Usted me dice. Ah, le metió nitro ahora va rápido esto. La vela me tapa todo. Claro, es que subimos todo. Ah, bueno. ¡Blum! ¡Blum! Claro que voy a arreglar todo abajo. Ya se hicimos pija todo. Te dije que no era nada, boludo. La concha. No, le tiramos un finito ahí a la isla y está bueno. Seguí, yo lo arreglo acá. Boy, este ñoqui. Estamos arreglando. Este ñoqui, boludo. Ah, el coso dorado se lo dejo en el... Que esta tripulación está loca. Hoy perdemos siempre. Che, poné, si hay una isla enfrente, yo no la veo, me la llevo puesta, Estamos yendo derecho a una isla, vos. Ahora, nosotros también. Un toque a la izquierda. Sí. Estoy esperando, creo. Dale, sí, lo que pasa es que demora un poquito. Ahí está perfecto, enderezalo ahí, que siga derecho ahí. No lo dobles más. Vamos a rodear esa isla y cuando la pasemos te tiras de nuevo un poco a la derecha. Al sureste de nuevo. Hill Spring Keep.
¿Se puede poner una bandera al barco, boludo? Se podía, si yo creo que el primer stream compré una, pero no se la puse. No sé cómo ponérsela. No te la pusieron, por ejemplo. Una bandera con una polloneza, boludo. Una polloneza, ponemos la bandera del orgullo. ¡Ahí vienen los piratas! Como la banda del chicharrón, boludo. La banda de chicha. La banda del chicha. La banda de la roja con chicharrón. ¡Wow, la luz! ¡Wow! Oh, estamos yendo de frente a unas islitas, te digo. Unas islitas ahí. Dale, mover un toque ahí. Hay que pegarle la bandera. Sí, izquierda. ¿Cuánto me tengo que desviar? ¿Poco? Ahí, ya está, ya está. Ahí estás bien. ¿Tienes ahí? ¿Qué me sacó? Estamos los tres acá arriba. No servían para nada. Ese tema del capitán Gnocchi acá, ¿qué espera? Ya puse la bandera del orgullo. Boludo, ¿cuánta vuelta le tengo que dar esto? Ah, ¿pusiste una bandera? Ahí va. Ahora, la bandera del orgullo. Rod, giralo ya, todo para el sur, que viene un barco de frente. Todo a la S. Bueno, no, a los puestos, muchachos. ¿La están viendo la bandera? Sí, ya la vi. Está la isla, Rod, igual, si giras todo para la derecha. Sí, rodea la isla, y después gira todo para el sur. Salva ahí. Pero el Rod no ve la isla. La ve la isla, ese es el tema. No. Ahí, igual no se pega, con la isla. ¿Para que le voy a subir la vela de atrás? No, no, es la del medio la que jode. Ah, ok, ok. Es la del medio la que jode. Ahí estoy yendo al sur, como dijeron. Ahí déjala, ahí está bien. Está. Bueno, derechito sur, metele. Ah, pero hay una isla bien de frente. Y a la derecha, mirá, si miran a la derecha hay un barco, allá lo lejos, cuidado. ¿Dónde llegó? Alianza de Wicked. Viene... Anda para el barco, anda, vamos a darle katanga a esos putos. Dale, vamos, dale ese mi combo. Primero tú para el barco de costado para pelear, ¿no? Claro, enfilarlo y después ponerlo en medio del cotelay. Guarda que es una isla. Hay dos barcos, boludo. ¡A la verga! Seguimos de largo, si alguno se para de mano, nos paramos de mano. Porque creo que ninguno nos va a pelear. No, mira, uno está pasando nomás. Están disparando, boludo. ¡Ah, tirá! ¡Ah, chupa verga! Tiro, Ojo, uy, pasó cerca esta mano. ¡Uy, ¡oh, los vio! Bueno, che, ah, adelante. Se subió uno, boludo. ¿Eh? ¿Dónde está? Adelante de otro barco, boludo. Me mataron. ¿Te mataron? Sí, me mataron. Había uno al lado mío. Bueno, para mí usan hacks, boludo, es imposible. Tipo, te estás cagando tiro conmigo y ya tenés uno arriba del barco. Ahí está, ahí está uno arriba. Ah, chupa la verga, pero ¿dónde está? Nah, pará, loco. ¿De dónde salieron, boludo? Para mí usan hacks, boludo. Está todo roto, boludo. Sabés que para mí también, ¿no? Boludo, te aparecen al lado. Que te spawnean en el ojete y te matan en medio segundo, boludo. No puede ser. Para mí que es la bandera, boludo. Que... Todos cogidos. Gol de Haití, vamos Haití, vamos Haití, hay que comer. ¿A quién le hizo gol a Haití? ¿A México? México. Pierre Jacques. Ah, se prendió. No, está prendido el fuego el barco. ¿En serio? A ver. Ah, maté uno. Maté uno. Yo tengo la pantalla toda negra, boludo. El barco se hunde, la concha del pato. Tablas. Dale, volví si nos hundió el barco, pero chupame la pija. Ya está, nos cagaron. Maté a uno. Tomá, entérate. Punto. Entérate, tío. Te sacaste las ganas, boludo. Me descargo en tu boca, me dijo. Entérate, hack. Estoy loading. Entérate, hack, hermano. De los cheats. Me voy a meter al orden. Están jugando con el Game Jenny, boludo. Game Jenny conectado a Game Shark. Ah, yo estoy acá en pantalla de carga esta mañana. Ay,
Mirá, ah, nos sumó otra isla. Es como que nos devuelve, 9. Boludo, nos devuelven islas random. Estoy en nivel 9 ahora, me puso. Ah, te mató el pirata. No sé qué está pasando. Nada, nos morimos. Volvimos al barco en una zona rara. No, es que yo me estaba. Yo quedé vivo cuando volví al barco y no me morí, entonces peleando ahí. Bueno, seguimos a ver qué tan lejos estamos de Paradise Spring, así retomamos. Creo que cuando revivimos volvimos en el mismo lugar donde estábamos la última vez. Es como que la base es ahí. A ver si puede cambiar. ¿Encontraste el rod? No. Ahí mira. ¿Lo marcaron? No, yo veo lo que voy a ver. Arriba a la derecha. Pero no lo puedo controlar porque estás viendo. Arriba a la derecha, rod. Del puesto avanzado de Plunder está a la derecha. Espera, ¿el barco para dónde está? No, baja, baja. El barco es eso. Baja, baja, baja. ¿Ustedes están viendo lo que yo veo? Sí. Viene al sur. Pero no lo podemos controlar. Sí. ¿Sigo? ¿Cómo se llama el lugar? Vení. Mirá. Así que abajo de acá está el Isler. Ahí. Ahí está, mirá. Un poquito para arriba. Paradise Spring. No sé si Rod lo tiene mismo, con el mismo cosa. Ah, no veo. A ver, déjame dejar el mapa. Ahí, 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 mirá, justo donde estás vos, un poquito arriba de la derecha. Donde L17. Estás controlando vos. Acá, mirá. Estás controlando vos, Facu. Ahí. Bueno. Bueno, bueno, si ¿dónde estamos? El barco. Bueno, yo ahora sí me voy. Así. La loma. La loma del ojete. Es que nos devuelve a este lugar siempre. Ahí, ahí, hasta allá arriba. Hasta allá arriba con la bandera del orgullo. Sí, con la bandera del orgullo. La voy a ¿dónde la campanita? Y mirá, hay que prenderle derecho a sur. Sur derecho, sur derecho, y después vamos bien. Ah, hay que evitar el barco ese, ¿no? Porque sí, no, pero está justo para ese lado. El barco roto. Es que para mí ese barco tipo está por gusto ahí. Tipo, sabe que hay que pasar por ahí casi siempre. ¿Y qué hacemos? Actívenme las velas. Omega abandonó la tripulación, ¿qué pasa? Sí, se fue, tiene que ir a tomar de leche. No, no, boludo, Yona. Tengo a Martita que no puedo. Mandale un beso y a dormir, entonces. Y yo sí, boludo, acordate que si quiere estar acá conmigo hablando, olvídate, no te dormís. Olvídate. Jonah, dejá de ver ese partido, venite a jugar, dale que hay lugar para uno. ¿Qué excusa tenés? Nuevo juego. Nuevo juego. Dale, Jonah, vení para acá. ¿Qué estoy yendo bien? Sí, que el map te marque la S derecha. Estamos yendo bien. Che, pero levantamos la ancla. Sí. Sí, estamos muy bien. Bueno, avíseme si me choco algo, pues no veo. Sí, dale, yo estoy viendo. ¿Bajaron la vela adelante? Sí. No, en serio tenemos la bandera de los putes. Pensé que era joda. Recién la de la concha de la bandera. Se nos hicieron verga. Yo la cambio, yo la cambio. Pero por eso nos cagaron a tiro, boludo. Deja de tiro. Pero mirá eso. Ah, mirá, ahí puse la del logo de la primera. De la ex vieja. Ahí está. Por lo menos un poco más decente. Esa mancha violeta, eso es un pokeportal, joder. Es una pokeparada. Rod, giralo un toque a la izquierda. Así bordeamos bien esa isla. Sí, un poquito a la izquierda. Oh, está repicado el mar, boludo. Sí. Ah, ahí ya está, ahí ya está. Seguí lo derecho nomás. Sí, ahí como un poquito a la izquierda. Tipo, un poco abajo vi la isla. Tipo movimiento al socialismo, metele un poco ahí a la izquierda. ¿Qué le pasa? Mandale ahí tipo la lista 1001, mandale. Ahí está muy impecable. Mirá,
Me voy a sentar y todo. Genial. Ah, estoy descalzo, nunca me puse botas, ¿eh? Soy el capitán descalzi. No me respeta nadie. Fíjense si pasa algo porque dejé el barco solo. ¿Y no se mueve el timón a la verga? No, no sé qué trabajo. Ah, quizás. Hay una silita de mierda de camino igual. No parece haber barcos a la vista, ¿eh? Por suerte. Estamos yendo a un toque de costado igual. Sí, debe ser por el ángulo de las velas, papá. Aquí un poquito de izquierda. Por ahora seguimos derecho. Trae isla acá. Lejos. No, pero tenemos una isla de frente, boludo. Pero está medio lejos todavía, no puedo, no es necesario doblar. Ahora lo veo una garcha. No podemos pasar ahí entre las rocas, yo estoy viendo adelante. Seguí derecho, yo soy tus ojos. ¡Pum! Se da de frente. Seguro, vos. Decía media verga la tía. Che, Rob, ¿cómo venís con el Octopath? ¿Jugaste hoy? Ayer me hice un capítulo, después lo hablamos. Fue. Sí, empecé con el Scholar. Con Temenos, ¿no? Con Oswald. Oswald, Temenos es el otro. Para Oswald, ¿cuál era? O sea, el que arranca en la prisión, ¿no? Sí. O metele un toquecito a la izquierda que estamos yendo. Ah, va, sí, dale a la izquierda, dale a la izquierda. Oswald es el que arranca en prisión, ¿no? Lo acusan de haber matado a la mujer y a la hija. Ahí va, ese, sí. Y ahora estoy haciendo la de la Tiff. ¿La Tiff? ¿Cuál era esa? No, Egoné, pero... algo así ya, no sé. Algo en Ego, ah, Toroné, la ladrona, ¿no? Sí, esa fue mi primera y creo que Oswald fue el tercero, una cosa así. Mirá, yo de las historias que vengo, la de Toroné y la de... ¿Qué es esa luz que es? ¿Qué bueno es? Arreglar, a la izquierda hay como una luz, ¿la ven? Sí, se ve, sí. Sí. Sí, cada tanto hay algo, cosas así en el agua, no sé qué será. Si es que indican algún tesoro que está bajo el agua o... Che, ¿seguimos de derecho a la misión o quieren parar en algún islote en el medio? Vamos a la misión. Dale. Mirá, hace una cosa. Girá, rodea la isla y girá bien al oeste porque nos vamos a dar de frente contra el barco ese. ¿Al oeste? Sí, al oeste. ¿Estamos yendo al sureste? Bueno, hay que ir al suroeste. Enfilalo como para el suroeste. Así no nos cruzamos. Ahí hay una isla. Estás enfilando por una isla. Sí, para. Yo estoy haciendo que me hice falta. Andá más para la izquierda. Andá para la izquierda. Sí. Total, tengo que dar 25 vueltas al timón para que gire un poco. Andá a la izquierda. Uy. Pero mirá cómo la peinamos, papá. El capitán, hay un capitán de. Tiene ancla, frena, vamos, frena. Leven anclas. Esto, vamos a darnos de bomba. Todo para abajo. Cómo me gusta agarrarme a las pies. ¿Esa es una persona? No, son esqueletos, una tripulación de fantasmas y esqueletos. Vamos a romperles el orto. El capitán Crazy Crosby, vamos a romperlo todo. Crazy Crosby. Crazy Crosby. Es un NPC. Sí. Crazy. Ah, son esqueletos contra fantasmas. Un gangbang, le hicimos, boludo, pirata. Hay un chancho corriendo, boludo. Espérate. Un esqueleto en order. Ahí va, conseguimos misiones. Y guita. Bien. Y hay guita. Higuita. Vino Higuita a jugar con nosotros. Bueno, ya está. Con el Juguinho. El Juguinho. ¿Y de qué sabor me recomienda? ¡Higuita!
Y gambeteaba a todos los pibes, el hijo de puta, no le importaba nada. ¿Para qué sirven estas calaveras? Esas cabezas de calavera las puedes vender. ¿Y no hay como un chest para guardar cosas y no tirarse al piso? Para eso no sé, después cada cosa tiene su chest. Hay un chest de comida y otro de balas. O sea, de Bueno, balas levantemos el ancla de todo, porque siempre de. una Sí, banda. si no estamos 3 días. Yo, jo, jo. Listo, vamos. Bueno, ¿para qué te digo para dónde vamos? Bueno, mirá. Yendo al sudeste, yendo al Ajá. sudeste. Espera, el tema es este, mirá. Derechito al sureste está el barco. Pero el barco ese está yendo para el suroeste. El barco de los cheats. No sé si se lo. Mirá, haz una cosa. Enfilá para el este. Así lo pasamos por atrás porque total después tendríamos que ir al sureste de la isla esa. Así que enfilá para el este. Y yo me quedo un rato por acá mirando. Ahí va, este es Bueno, ahí derechito. voy a pasar la isla por la izquierda, ¿eh? ¿Hago sudeste ahora? No, este derecho. Haciendo el mapa al revés, que careverga. Ahora enfilá, ahora sí, metele sureste. Queda, Sureste a bueno, queda pleno. ahí una nube calavero. No importa, metele sureste a pleno ahora. Ya nos alejamos de esto. Ahí va. Doblalo un poquitito más al sur. Decime, O sea, sí. ahí. Un poquitito. O Entonces, sea, voy a decir por aquí, tipo, una isla no, enfrente. que no sea sur, sino pegadí casi sur. O sea, Entonces, tenemos una isla justo ahí. Ya que la pase. Ah, de repente tenemos viento a favor a pleno. ahí va, ahí estamos yendo más o menos bien. Ahora, vos querés vaya al sur. Voy al sur. Pero Sí, después de la isla. sí, sí, sí. Mirá, ¿de casualidad tenés el stream abierto también en paralelo? No, porque se me lagueaba todo el download y lo dejé Ah, cerrado. ok. Porque si no, ahí podías ver mi vista. Entonces, eso te facilitaba. Lo abro. Así como está yendo, está perfecto. Porque no tenemos ninguna isla adelante. Así que un gol. Bueno, a ver. Marinero Cunio está arriba, se está haciendo la del mono ahí arriba. Perdón, la revista Semanario, la Paparazzi. ¿Podés creer que el culo roto, los culos rotos estos pegaron toda la vuelta y vienen a nosotros? ¿En serio? Sí, seguí derecho, así como estás, no importa. A ver si no nos alcanzan. Porque no, vamos a estar dando vuelta en círculo, no, eso no tiene sentido. Ahí bajo la trabila entonces para Sí, ahí va, si sí, bajale la otra, si agarrar más vamos. velocidad, si Sí, no. metemos match 5. ¿Cuál es la que bajaste? Ah, ahí ya la bajaste. Uy, apareció un rod en el stream. Mirá, si mirás el mapa, fíjate, mirá. Nosotros estamos ahí, tenemos que ir acá. O sea, bien al sur. Pero estos culos rotos están viniendo para nosotros, del lado derecho del barco. Lado derecho del barco, allá. Tendría que ver con el catalejo, ¿eh?
¿Dónde están? Yo no lo puedo ver. ¿Vos desde arriba no los ves? Ah, no, yo estoy viendo para el lado izquierdo, soy un pajerto. No estoy mirando nada, yo, avísenme. Dale. Seguí derecho nomás. Estamos bien. Saqué un logro. Leyendas. Sí, esto es también. Otra tripulación robó y vendió uno de tus cofres. Ah, chupavergas. Tremendo malandra. Man. Dale, Jonah, dejá de ver ese partido, vení a jugar. Se puso ah, re. Mirá la niebla que hay, no se ve una. No se ve una poronga. Pija. No se ve ni un pene africano, se ve. ¿Cómo venimos? Ve, empezá a girarlo de a poquito, bien de a poquito, para enfilar al suroeste. Andá diciéndole vos, Adri, si nos estamos dando de bombas a una isla o algo, yo estoy viendo el mapa. Dale. Y ahí, ahí, perfecto, ahí derecho, derecho, derecho. Ahí estamos bien derecho para la isla. No hay nada. Listo, metele derecho. Listo, ahí llegamos, vamos que nos vamos, hasta que lleguemos ahí. Listo. No, el mundo este está grandote, el mundo este. Está salado. Y esto es temporada, decía, ¿sí? 12, o sea, no, temporada 9. ¿Hace cuántos años que está este juego? Desde la Xbox One, ¿no? Sí, desde que salió mi Game Pass. Oh. ¿Qué misión estamos haciendo? Pará que te lo muestro. Está acá, sí, es en el stream. Capitán Lucky Lacas, se rumorea que los muertos custodian Paradise Spring. Listo, estamos yendo perfectamente hacia la isla. Y estos putos no vienen más. Debe ser aquello que está allá, ¿verdad? Sí, igual cargo los cañones, por lo menos. Sí. Ahí debe ser esa islita que estoy viendo ahí con el catalejo. Fija, a veces. Ya ando viniendo, nada, pero ¿qué es esta vagancia, Jonah? ¿Quién? ¿Jonah? Jonah, ya se acostó con los. Está con los ruleros. Acostado. Hijo de... Viendo el stream, acostado. Acostado de costado. ¿Hacía México? ¿Qué hora es? Debe ser las 11. 3 horas menos. Sí, pasa que Jonah se levanta a las 4 de la mañana, más o menos. Bueno, no veo la mierda, yo dejo el timón así como está. Sí, mandale. ¿Ese es allá lo que está al fondo? Sí, eso que estamos viendo ahí. ¿Los árboles esos? Sí. Bueno, medio cerca. Bueno, medianamente cerca, ya tiramos el ancla y. ¿Tres a uno? Listo, ya pasar. ¿Es esa islita que está ahí, a la que estamos? Esa misma, sí. Ah, gol. A ver. Exactamente. Para display. Y mandale, tirá de ancla nomás. Dale. Ya tiré. Uff. Contrato vencido. ¿Qué contrato se vence? Bueno, vamos a darnos. Pero boludo. Me quedé trancado. Siempre hay que matar esqueletos, es la misión. No, estas son como misiones super básicas. Después hay otras que son de llevar objetos de un lado para el otro, o de ir para acá, para allá. Pero como que cuando recién arrancaste era un rango básico de misiones. Y puedes hacerlas más sencillas. Tienes que ir subiendo rangos. Me pareció capitán. Ahí, ahí más, vienen más. Ahí está el capitán.
Hey, Nate. Ahora, de repente, si quieren, podríamos ver qué tan lejos estamos y ver de hacer la siguiente parte de la misión de esta, de las principales de las aventuras. ¿Cuál es la misión principal? Mira, si vos apretás se da pausa y vas hasta aventuras, tenés la aventura de la temporada. Es aventura 12. Engaño oscuro. Que la mira, no puedo ver ahora. Vos se vas acá, esta es la historia, en hazañas, y tenés distintas partes. La primera parte que ya está ahí marcada con un tic, pues la hicimos la vez pasada. Entonces ahora le sigue esta que es, habla con Madame Olivia. Ese es el puesto avanzado del Plunder. No sé si ya, si la, directamente tendría que ir a activarla a la mesa igual, como para que quede como misión. Aquí hay un cofre, ¿eh? A ver. Oro descubierto. Calavera de recompensa deshonrada. Bueno, no sé, ustedes dirán. ¿Para que me voy a...? Se volvió loco. Voy a llevar el cofre este. Y vamos al barco y vemos la misión esa, la principal que les digo. ¿Dónde está el barco? Déjalo. La gente de ustedes compró la calle. Ya estamos. Toca madrugar y. Para que yo voy a. Una chaga, bro. Voy a llevar el barco, el cofre este, y lo dejamos entonces. Y el jueves que viene le metemos. Ahí va. Saludos, gente. Abrazo, Adri. Hablamos. Chao. Nos vemos. A ver, voy a tirar esto por acá. ¿Qué onda? ¿Nos desconectamos y el barco desaparece? Sí. Y nos queda el avance que hicimos cuando te vuelves a conectar. Todo el avance quedó hecho. Ok. No es que el tipo se borra, eso está bueno. ¿Y la misión principal donde dijiste que estaba? Mirá, si estás viendo, ¿llegas a ver mi stream? Sí, pero tiene lag siempre. Ah, igual, te voy comentando, mirá, yo pongo pausa con el start y con el RB voy haciendo para el costado. Y acá, aventuras. Entonces vas a la caga de Jarsanias. La primera parte ya la hice. La segunda sería esta. Y todo lo que sería toda la misión tiene estas distintas partes, ¿ves? Bastante larguito se ve. Ahora comenzamos a hacer esas misiones como para agarrar rango y eso. Estuvo bueno. A ver, espera. Oh, bueno. Y hay tipo. Hay aventuras, eso. Hay distintas compañías comerciales que te dan otras misiones. Y son cada vez más complejas. Tenés que conseguirles objetos, llevar cosas de acá para allá. Tipo, te dicen, mirá, llévame un encargo a una isla a la otra. Y de repente en el camino está lleno de mierda, te recagan a balazos. Che, igual tengo una mala noticia. No podemos hacer esto el jueves que viene, pero termina en 7 días. ¿Por qué? Termina en 7 días, dicen. A ver. Igual te pondrán otro. La aventura. Ah, termina en 7 días. Y bueno, nos dan otro y a cagar. Y mientras hacemos otra misión, no importa. Che, ¿y qué es lo de la izquierda? Telltales y Voyages. Vos tenés en español, ¿no? Sí, bitácoras del barco. No, ¿ves? La temporada. Pruebas, eventos. Ah, mirá, ¿eh? Eso, como dice que no puedo empezar, no tengo ningún Telltale. ¿Algo así? Sí, no sé cómo activas eso. A ver. O sea, la temporada termina. Ah, no, termina en 5 semanas. 5 semanas. Pero esa misión sé que termina en 7 días. Chalo. Me puedo ver si me veo un video o algo como carajo que juega esto, porque. No entiendo. Yo, o sea, lo sigo ustedes, pero no entiendo un carajo que está pasando. O sea, tenés varias cosas para hacer. Vos podés hacer. Dedicarte a hacer misiones pelotudas, joder, esto, lo otro, y después tienen como sus misiones principales. ¿Ves? Yo estoy acá. Recién inaugurado. Y tenés distintas cosas. Descubre todos los diarios del señor pirata. Como que en cada cosa tenés distintas misiones, ¿ves? Uno, a Pirate's Life. Y esto se ve que lo desbloqueas en algún lugar. Más información, a ver.
Habla con la náufraga en su campamento, en cualquier puesto avanzado para tener más. Ahí va. Yo a la náufraga la vi, está en un puesto avanzado donde arrancamos. Se ve que le hablas y activas esto. Y se ve que de cada misión tenés distintas cosas, ¿ves acá? Llegaste a Sea of Thieves. ¿Y esto cómo lo hacemos? Descubre todos los diarios, ¿eh? Más información. Viaje inicial, no olvidar, son las velas. Gana tus herramientas, frega tus velas. Esto lo saqué. ¿Cómo lo hice? No sé. Cocina un poco de carne, ya. Claro, tengo objetivos boludos para arrancar reciente. Ya. Está bueno. Bueno. Es que es re. Es, tiene mil cosas, yo noto que tiene mil cosas, entonces es muy amplio. Al principio como que te abruma. Sí, yo entré esta bola totalmente, pero Claro, yo también, boludo, olvídate. Esta es la segunda vez que lo juego. Sí, nada. Bueno, no estamos hablando rato. Nos vemos a la Dale. próxima. Chao, no. Chau, chau. Bueno, chicos, buena partida, ¿eh? La verdad, lindo stream. Vamos a dejar por acá. Y nos vemos mañana con Mario Kart. Y el próximo jueves nos vemos otra vez con Aventuras Piratas por acá. Así que nada, nos vemos mañana, chicos. Chau, chau.